Airlines ready for takeoff. Pues aquí estamos otra semana más en la tertulia 5. Esta va a ser con menos gente que la del otro día, así que en teoría, digo en teoría, y recalco, en teoría, hablaremos más sobre Wargames y no tanto sobre la voz femenina de Rorcor. Es más divertido hablar con la voz femenina de Rorcor, pero bueno. Hay que hacer una encuesta. Sí. ¿Me vais a obligar a modular mi voz para toda la eternidad ya? ¿En toda la tertulia? Es por sí. Los fans. Sí, por los fans. Si Tom Cruise puede, tú también. Pero Tom Cruise cobra. No se te olvide. Bueno, tú también puedes cobrar. Creo que no estamos hablando del mismo tipo de pago, ¿no? Bueno, pues en serio, señores. Estamos hoy con otra vez Manfred desde Ticolandia. Manfred tiene problemas, creo. Estoy intentando. Estas son cosas del absoluto directo. A ver, cuando le presentamos, es Sergio Adrián, alias Garbage, de México. Saludos desde Cancún, el paraíso. Cállate, Garbage. Es el paraíso, idiota. Cállate, bueno, Garbage. El paraíso es Canarias, pero bueno. Cada uno que Garudé, que quiera. Ha llegado Manfred. Está en Hamburgo, está lloviendo. Y se ven, eso es una forma interesante de pedir paso. Emilio Sancedo, creo que medio mexicano, medio alemán, viviendo lo que en Alemania. Así es. ¿Me equivoco? Sí. Okay. Bueno, esto ya es como me da esta vergüenza ya, o sea, de verdad tengo que presentar a Juan Simao de Venezuela. Es como si... si estoy yo, está él. Es que no... ¿Cómo están, muchachos? Saludos de acá. Y para todos sus fans... ¡Vuelve Rorcor! Buenas, ¿qué tal a todos? Somos fans de Rorcor. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, okay. ¿Ha entrado Manfred o...? Sí, ha entrado Manfred. No sé, el Sky que está loco. Ha entrado Manfred, te lo estaba intentando comunicar, así que puedes presentarlo. Bueno, pues como dije antes, Manfred, el creador de Warhammeros, de Ticolandia. Y ya está, somos hoy 6 personas. Algunos dirán que menos. Pero bueno, simplemente eso, y pues como cosa interesante, Emilio Salcedo nos podrá dar su visión europea del tema de los Wargames, con tanto latino y español barrio bajero que tenemos acá. Emilio, ¿cómo es la salud de los Wargames en Alemania? Ahora que se está hablando de tanta supuesta crisis, que yo no la veo, por cierto, porque ahora es cuando yo llevo en esto casi 24 años, y es verdad que hay mucha crisis, que tenemos menos dinero, que nos pensamos más las cosas, pero sí. Es cuando más vemos a los aficionados gastarse $500 de golpe en una lista. Así es. Bueno, así pues que aquí esto es muy raro. ¿Qué está pasando por Alemania? Pues en Alemania... Aparte de las locuras de Merkel. Ay, eso, independientemente del wargaming, es en toda Alemania. Pues aquí no se notó tanto la crisis, bueno, crisis económica, básicamente no se vendieron, mucha gente no vendió nada,
Pero, por ejemplo, Crisis, con los cambios de visión, sí se notó. Sí se notó en la baja de ventas de Games Workshop. Y aquí específicamente en Hamburgo, digamos que tenemos un monopolio de Games Workshop. Bueno, y... pero ¿de qué año me estás hablando? Porque hace un par de años hubo una... De hecho, una de las controversias más grandes del mundo warhammero de cómo se unió toda una comunidad de un país en contra de una compañía. Ah, es por que ir, por ir en un juicio, no recuerdo exactamente cómo fue, en contra de un alemán, de un aficionado alemán, o de un furero relativamente famoso alemán, y la comunidad alemana dio un ejemplo de cómo, vamos a decirlo finalmente, darle una bofetada a una compañía. Pues sí, lo que pasó fue que muchos alemanes ya estaban, o ya están, pues se están levantando otra vez, muy hartos de los precios. Es que ya una vez al año suben precios y precios, y por ejemplo, en la última subida de precios, tengo un amigo que es alemán, juega Blood Angels, y que le suban el Stonegrave en 15 euros... Le dolió, entonces literalmente me dijo, no vuelvo a comprar en Games Workshop en toda mi vida. Sí, porque tenemos que tener en cuenta que ahora, en teoría no, seguro que sí, las llamadas aeronaves van a mejorar mucho, y el Blood Angel o Grey Knight, que no tenga ninguna Storm Raven, pues dirá, pues me voy a comprar tres, a ver cómo es la cosa. Exacto. Con la subida de precios de 15 euros en Europa... Lo que le hubiese costado 3 hace... O sea, mejor dicho, por lo que le cuesta 3 ahora, se hubiese comprado 4 hace 15 días. Exacto. Uh-huh. Entonces... Justo. O sea, justo. Aparte, los enojos, evidentemente, de la comunidad por el Finecast, que se ha vuelto todo un tema controversial aquí. Bueno, yo hablo específico de Hamburgo. Y todo el mundo... Sí, es que por si... Ustedes no lo saben... Alemania se ha convertido en el campo de testeo oficial de, pues ¿sí? llamarlo de alguna manera, de muchas compañías nuevas. O sea, Spartan Games allí ha hecho lo que el agosto. Flames ¿sí? of War lo igual. O sea, hay todas unas compañías nuevas de que usan resinas o plásticos, entre comillas, mucho más barato que la llamada Finecast, y los resultados al gran público es que Finecast, por mucha... Incluso cuando Finecast el modelo sale bien, o sea, quiero decir, cuando ya no es la tontería de las burbujas, que gracias a que sea ya se ven menos, se siguen viendo, pero mucho menos, sí. El producto final en la mano no tiene nada que ver en comparación la calidad de la resina, entre comillada, mala, que es la que usa Spartan. Digo mala para que lo entendamos, porque de malo no tiene nada. Digamos barata o en comparación con la genial Finecast, es absolutamente... ganadora la resina barata y la Finecast es basura a nivel de juego, digamos. Sí, de hecho, bueno. Como tú dices, Alemania se convirtió en un campo de testeo para muchas compañías como Spartan Games. Aquí en muchas tiendas ya prácticamente ya no juegan Games Workshop, ya juegan Spartan Games, Dystopian Wars. Dystopian Wars ha pegado fuertísimo. Sí, aquí increíble. Pegó... bastante duro, todas las tiendas venden, excepción de Games Workshop, obviamente, venden Dystopian Wars, como mínimo. También pegó mucho Flames of War, War Machine. Sí, bueno, pero el War Machine lleva desde, en Alemania creo que lleva desde el 2007. Sí, pero no se había popularizado tanto. Sí, solamente el tema War Machine del 2007 fue porque empezaron a sacar Starter Set más, entre comillas, más inflado, el de dos jugadores, que eso no se había visto, y claro, sí. el efecto, ¿te lo compras conmigo que nos ahorramos dos unidades? Venga, sí, vamos. Exacto. No, y a eso añade el enojo general hacia Games Workshop, y pues evidentemente, aparte del enojo, la calidad de las miniaturas... los plásticos de Games Workshop son muy buenos, la verdad no tienen comparación, pero con la resina que Games Workshop le está pasando con el tema de, entre comillas, no quedarse atrás tecnológicamente, porque la verdad que las
Las resinas es algo que desde 2007-2008 está pegando bastante duro en el mundo. La gente le gusta mucho la resina. Está así de moda. Y en teoría, porque... Digo que en teoría porque nos criticamos a Game Workshop que la resina debería de ser más barata los modelos. Pero en verdad, la realidad es distinta. Todas las compañías que usan resina son caras. Son caras, sí. O sea, el modelo de resina, digo... A ver, cara, no lo hago como una crítica, me refiero cara a que no es real el supuesto beneficio de precio de cara a lo que el usuario que no han vendido. Quitando la única compañía, creo que es Reaper, y Reaper, entre comillas, en su gama barata. Porque ¿sí? Reaper sigue con sus mismos precios. Realmente la única compañía que ha bajado precio ha sido Private Pre con el paso del metal al plástico, pero no la resina. Sí, no, pues sí, como dices, el principal enojo de la gente que dice, bueno, van a estar más baratas las miniaturas. Y no, están más caras y la calidad no es buena. Quizás se solucionaría si Games Workshop produjera miniaturas de mejor calidad. Yo las pagaría. La verdad, yo como Wargamer diría, me la compro. Pero si tuvieran la misma calidad que tiene, por ejemplo, Private Press con su resina... O que tiene Spartan Games. Es que yo creo que sinceramente que en Workshop, yo bueno, es la primera vez que hablo contigo, pero a todo el mundo sabe que yo soy un fanático de Game Workshop. Pero claro, yo soy un fanático con de mentalidad adulta, digamos, por así decirlo. Me encanta Game Workshop, defender a Game Workshop. Hasta la muerte, me llaman lo que es una guerra, pero en verdad, aunque me manden a una guerra, digo, mi mando es un gilipollas. Yo hago lo que tú quieras, pero tú eres un gilipollas. ¿Por qué? Porque realmente Game Workshop se está equivocando. ¿Sí? Game Workshop se tendría que haber mantenido al margen de toda esta moda. Le está cagando, o sea, no puede ser posible que te estén dando algo y te quieran venderlo como la máxima novedad y es una mierda. Porque es verdad, de Finecast, dime quién no le ha salido algo bien. Una persona conozco, de todas, que no le ha salido nada mal. Una ¿el persona. Lobby? ¿Quieres que te diga? Ellos están conscientes de eso. O sea, muchas tiendas en Workshop, ellos, tú tienes que abrir el paquete previamente para ver la calidad de la miniatura. Si no te gusta, la devuelves. Pues sí, el problema es que en países latinoamericanos no nos podemos dar ese lujo. Aquí entonces, no podemos. ¿Quieren un pensamiento a los Garuden? Que se lo he hecho ahí gratis. Ustedes no se pueden pensar quizás que la subida tan arbitraria de este año no tenga algo que ver con la supuesta crisis. No ganancia esperada del Finecast del año pasado. De hecho, claro. Yo lo vi en Vols el día que subieron precios y lo primero que dijeron fue: este año no fue muy bueno para Games Workshop en cuestión de ventas de resina y les pegó durísimo en sus ventas, principalmente por las campañas anti-Games Workshop de muchos gamers que dijeron, no vamos a comprar. No, pero que se equivoca, o sea, Games Workshop, su política es extravagante. Es que Games Workshop es, para nosotros, para el aficionado, es maravillosa porque... No es Nike, o sea, vamos a entendernos, a ver si me entendéis el concepto. Nike es una empresa que busca beneficio y busca así rentabilidad. Así es. Y hace las cosas muy caras. Hay algunos modelos que son para toda la vida y hay otro modelo un poquito más fashion, que son los que le da dinero en cierta medida, que son para la gente casual, ¿no? Y es una compañía que, quitando los verdaderos fans de Nike, no genera discusiones en los foros, no genera tonterías. Por así decirlo. Game Workshop prácticamente vive de la polémica. Pero parece que con tanta opción en el mercado ahora, con tanto juego, con una temática similar o hasta inclusive un poco más jugable, más sencilla de aprender, que Games Workshop no haga el intento ni siquiera de ajustarse un poco los precios y de estar subiendo cada año. Es lo que estamos hablando de... Es una inversión que se hace una vez cada cierto tiempo, igual es una inversión considerable conforme pasa el tiempo. Sí. Es lo que estábamos hablando antes del genial juego de Alessio Cavatore, King of War,
Y sí, ya sé que va a sonar un poquito a cuña de publicidad, pero es que vamos, sí, lo estamos promocionando y estamos en el mouse. Es curioso lo de King of War, porque King of War me está devolviendo a mí el amor al Warhammer Fantasy. O sea, me está devolviendo. ¿A poco ya lo habías perdido? No, no, sí, en serio. O sea, octava edición de Fantasy, no tenía en mente ni probarla siquiera. Porque tengo mi ejército de los Condes Vampiros ahí, pero en verdad rearmarlo para una nueva edición me hubiese costado sus 150, 200 euros y ya estoy muy enfocado con el 40k en torneos. ¿Qué es lo que pasa? Que Alessio Cavatore ha conseguido hacer un sistema de juego ya no solamente rápido, sino que satisfactorio. Sí. O sea, la gente que lo juega le mola. Dice, ¿sí? No, o sea, me da igual que sea rápido, es que me mola. Es un poquito rollo, no tiene nada que ver, pero sí que ver en las sensaciones que te da cuando juegas a War Machine. Es un sistema muy rápido, pero que te mola. Uh-huh. No hay que buscarle más tontería. O sea, yo los problemas tácticos los genero yo como jugador, no las reglas. Sí, de hecho. Yo lo vi que lo jugaron en Battlefield Berlín y la verdad, algunas cosas sí me parecieron bastante interesantes. Como por ejemplo, cuando pones una unidad y que sufre bajas, dejas la unidad ahí, solamente pones marcadores. Claro. Y eliminaron ciertas cosas de Fantasy que sí son bastante desagradables del juego. No, el tema de las miniaturas fue lo que he tocado. Creo que en una conversación a micrófono cerrado, por así decirlo, que estamos comentando que eso era dos opciones muy buenas. Era que no pierdes tiempo en retirar miniaturas ni en calcular los ataques que harían las que quedasen vivas, por así decirlo, como pasa en Fantasy. No solo en Fantasy, sino en 40K hay veces que te hace falta una calculadora. Y sí, sabes, esto yo tenía 30 orcos, murieron 7, bla, bla, bla. No, sí, pero el de la garra, sí, es verdad, bla, bla. Que no lo critico, solo que lo que son comparativas es muy ameno y rápido el sistema. Y luego otra cosa, en Fantasy yo he sido jugador de torneo, de hecho he sido muy buen jugador de torneo, y gran parte de la estrategia de Fantasy consistía en qué miniaturas dejabas en la unidad. Sí, o sea, te equivocabas en dejar un zombie aquí o allá y podías perder la partida. ¿Por qué? Porque si lo dejas acá, te pillan por el flanco por 2 milímetros, te cargan y te... Y esa dice, no, mira, mis 10 enanos miden esto y siempre van a medir esto. No tengo que volverme loco ni sentir que por haber quitado un enano de más o uno de menos, he perdido una partida. O sea, es como un poquito el efecto ajedrez, dice, mira, estos son mis piezas, es que no te voy a jugar toda la partida. No, es que perdiste porque te maté rápido 5 tíos de ahí. No, es aquí, en King of War, eso no va a pasar. No. O sea, va a tener el mismo tamaño todo y todo el mundo va a pegar la misma potencia que yo he pagado para esa unidad. Es que hasta los mismos creadores, tanto Alessio como Ronnie de Demantis, lo dicen muchas veces. Aparte de que son jugadores aficionados al ajedrez, comparan el Kings of War al ajedrez. Quieren un juego sencillo, que se aprendan las reglas en un ratito, pero después que ofrezca un abanico estratégico muy grande, que cueste hacerse con el sistema y aprender a usarlo correctamente para poder ganar y competir. O sea, que el enfoque de Kings of War es... Lo que es en el Kings of War, como he dicho antes, los problemas tácticos los generas tú al contrario. No, sí, es que veo tu lista, sí, lo único que me preocupa es eso. A ver, mi lista juega más o menos entera, y más o menos tienes que hacer, aparte luego están lo que son las misiones y todo ese rollo. Pero quiero decir que el sistema, la gente, no voy a decir que está cansada de Game Workshop porque no sé, esa es la sensación. Lo que sí es verdad, que hay juegos nuevos a lo que hay que dedicarle tiempo. Y Game Workshop se está quedando un poquito rezagado en el sentido de que... Juegos nuevos, pero aparte molestia de los jugadores. Yo lo que... Eso en Alemania, pero sí, pero realmente el punto de vista que estaba tratando de dar es que, aunque nos moleste, nos gusta Game Workshop. Ah, sí. O sea, el punto que... Déjame hablar, Ale, que es que si no voy a decir una cosa, creo bastante interesante, me la estoy cortando. El tema de Game Workshop
es que es el wargame perpetuo. O sea, da igual lo que pase, que gracias a las novelas, a los videojuegos, al trasfondo, va a ser el wargame de coleccionismo estrella. Igual dentro de 20 años cambia la cosa, pero es muy difícil quitarle a Game Workshop ese puesto de coleccionismo real. Todos los demás juegos que tú pruebes serán como un poquito una alternativa. No digo que yo no me ponga a coleccionar Kingdom Hearts, no, pero me refiero a que el concepto de coleccionismo de verdad, no, yo quiero hacerme una lo que es una lista con elfos, ¿por qué? Porque quiero jugar con Tecli. Ese concepto no lo tienen los demás juegos, o sea, el tan malogrado y muchas veces desperdiciado por algunos jugadores llamado trasfondo es lo que mantiene viva Game Workshop. Sí. Sí, como aunque dices, a la gente no le guste ese concepto. Sí, es que es como dices, por ejemplo, como dijiste, las novelas, el trasfondo mantienen vivo a Games Workshop. Y cuando pones una miniatura dices, ah, pues esta miniatura en este libro hizo esto y esto y esto. Y pues sí, mantiene vivo el espíritu, aunque el sistema no te guste, pero hay algo que te mantiene jugando. Y sí, pero eso lo, el sistema... Y eso no lo hay en otros juegos. Claro, es que la edición nueva tendría que ser una excusa. Y dice, esto es lo que se va a jugar en torneo. Vale, perfecto. Pero a ti no te prohíbe nadie coger segunda edición y jugarla lo que en tu casa. Es como... ¿Por qué en Game Workshop o los aficionados de Game Workshop no tenemos el concepto o el tan absorbente concepto de los jugadores de rol que dice la corta edición de Dungeons & Dragons me parece una mierda, juego lo que es segunda? Uh-huh. Y la gente tan tranquila. No, es que el Game Workshop... No se muere nadie. Claro, parece que cada edición es como el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo en torneos. O sea, en torneos. En un torneo internacional tendrás que jugar la última edición. Pero tú en tu club puedes hacer un torneo de incluso de 500 puntos. Nadie te tendría que cortar. Pero es ese afán competitivo que nos viene desde cuarta edición, que parece que toda partida es un entrenamiento para un torneo. Así es. Pero volvemos al mismo. O sea, todo esto se está dando porque los jugadores clones, los que traen la contienda al máximo, que un día de juego... es completamente la última guerra y tienen que ganar a fuerzas, ¿no? Sí, no hay ni una... ¿El concepto no hay ni una... del Overlord? Es que es el concepto jugador Magic, ¿eh? Yo me gano respeto, o mi vida me gano respeto por ganar una partida o por no perder. Y hay mucha gente que respeta o está respetando al jugador que parece ser que no pierde. Y eso es una estupidez. Claro. O sea, lo veo una soberana estupidez, como vamos a ver, o sea... Yo así incluso... me gané mi reputación aquí. Pero es que las cosas pasan, ¿eh? ¿Cómo puede pasar? O sea, yo tuve una temporada allí en Gran Canaria que gané 17 torneos seguidos de Fantasy. Ay. Y era una pecha de reír, pero yo sí lo hablo ahora porque lo recuerdo para que comprendáis un poquito lo que yo he sido. Y ya llega un punto en que la gente, mucha gente, no lo recuerda. O aunque lo recuerde no le importa mucho porque solo era un juego. Yo no basé mi vida en ello. Eso es cierto. El problema es que mucha gente actuales que se crean un blog, un foro, un pam pum, se crean una fama con esto. O sea, me refiero, no todos los grandes jugadores estrellas son así. De hecho, son muy poquitos los que son así. Estás mal. Game Workshop tiene que ser tu vida. Deja todo. Hasta la rubia. Puro Game Workshop. No, pero es que la cosa es que el metajuego es un concepto que se ha popularizado mucho gracias a internet y ha provocado grandes ventas. Por ejemplo, los Great Knight nacieron por el puro metajuego. Pero es que hay algo que hay que entender, de que muchas veces las reglas y las cosas se acomodan es más que nada, no es para el bien del juego, sino es para el bien de las ventas. Sí, eso es algo que hay también que entender con Game Workshop. Sí, sí. Garudé, tenemos un nuevo participante, Ernesto, y creo que de México también. Hola, Ernesto. Hola. Saludos, Ernie. ¿Qué pasó? Buenas, Ernesto. ¿Qué tal estuvo Canadá, Ernie? Bienvenido al grupo de autoayuda. Sí. Gracias. Sí, comienza presentándote y di cuál es tu problema. Mi problema es que soy adicto al Finecast. Sí. Yo me encanta esa sensación de que abres el paquete y no sabes lo que te va a encontrar, si un brazo de menos, si una cara de más. Eso es el hobby en estado puro. Bueno, eso lo puede decir Obi-Wan. Bueno,
estábamos hablando, Ernesto, estábamos hablando de Game Workshop y de esta relación amor-odio que se tiene. Y voy a decir yo, voy a aportar yo algo. Es cierto, y creo que todo el mundo está de acuerdo, que la relación con Game Workshop que tenemos todos los que frecuentamos este hobby es de amor-odio. Pero aún así siempre estamos metidos en ella. O sea, estamos aquí dándole... Yo sé, Ale Rorcor, que tú por vivir en Suiza tú no lo vas a entender esto, pero seguramente que el 99% de mis o nuestros oyentes lo van a entender perfectamente. ¿Qué es Game Workshop? Game Workshop es el Dragon Ball de los Wargames. Hemos crecido con él, pasamos del 4 kilos, pero vamos corriendo como locos a ver el último videojuego de Dragon Ball. Sí. O sea, es que da igual, estamos ya, nos meten 2 o 3 videojuegos por año, da igual, queremos más. Oye, que Goku ya acabó hace 15 años, da igual, hombre. Ese es el concepto de, hemos crecido con ello, y por haber crecido mucha gente con ello, mete mucha más gente nueva. Todos tenemos algún compañero, bueno, yo es que soy de los más viejos, ¿no? Llevo casi 24 años en esto, pero me refiero a que en todo grupo de juegos hay alguno que te cuenta, tú ya entras nuevo y hay uno que lleva 10 años y te quedas flipado de su colección, de sus batallitas. No, esto antes era así. Ese concepto no lo van a tener ningún wargame. O sea, porque ni siquiera de los actuales, quizás el que más historia tiene, de los populares, sea War Machine, y pese a tener trasfondo, entre comillas, interesante, no lo han explotado. Sí. O sea, el primer libro era muy bonito, había un personaje con mucha personalidad, de negra, Mollis, cosas así, lo que es el carnicero, pero los dejaron ahí. O sea, no, es que no se puede, o sea, llega un momento en que si no te apoyas en los relatos fan de una revista, la historia no crece, y eso es lo que le pasó a Game Workshop en los primeros años. La gente empezó a hacer escritos fans, muchos de ellos que ahora están trabajando para la compañía, incluso sacando libros y novelas, o sea, libros de ejército y novelas, y ya llega un montón en que, mira, que hablo de War Machine porque es el que más trasfondo tiene de los wargames que hay vivos ahora mismo. Así es. Y War Machine, el trasfondo te quedas como en una referencia. A uno sí, pero es de una página un personaje. Pues lo mismo que Game Workshop. Sí, ya, pero es que Game Workshop tiene... Todos tenemos Abaddon, sí, Abaddon. Oh. Abaddon salió en las novelas últimamente, ¿no? Por así decirlo. Pero Abaddon es un tipo que se le ha hecho muchos fans, muchos ratos fan. Se le ha escrito varias páginas en varias ediciones. Y es un personaje con carisma que la gente tiene 20.000 historias con Abaddon. Y cuando digo Abaddon, puede ser cualquier otro personaje con relativamente con una trayectoria. En War Machine, pese a que los personajes son interesantes, lo único que recuerda a la gente es su habilidad de Warcaster. Bueno, es, sí, sí. No potenciado el rollo fan que podía haber tenido. Y de hecho es curioso que en Workshop sea la única que en cierta medida lo potencie, aunque ya sea un poquito en plan pasota, en plan en novelas y videojuegos. Pues digo pasota porque realmente actualmente está pasando mucho de esa vertiente. Pero la comunidad está ahí viva. O sea, hay muchos chavales que sin saberlo mucho entran en eso y dicen, ah, mira, que me compré un Karn Local Traidor. Ah, pues te leíste ese relato de tercera, se lo cogen y se quedan enamorados del personaje. ¿Qué tiene Game Workshop que tiene tanta fuerza? Pues el trasfondo y como dices que están renovando constantemente el fluff y aparte el juego, aunque no nos guste, sí, pero lo están renovando. Sí, o sea, no te dejan tirado, aunque la gente piense que te dejan tirado. No, es que lo renovan como por tema. A ver, la media está en 5 años. Bueno, la única queja que sí tengo en especial de los personajes es que hay personajes que su miniatura no la actualizan hace 15, 10 años porque Ragnar, por ejemplo, el único, así como dice, el único lobo que tiene, sí creo que es el único que tiene libros
y que su miniatura es un Space Marine chaparro horrible, y que casi nadie lo juega porque la miniatura está del asco. Pues yo lo juego. También puedes mandarme lo que es un... Puedes contactarme lo que es un mail, me mandas plata y yo te mando lo que es un runner. Bueno, no, publicitar. Sí, 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 eso fue autopublicidad. No, lo que está cierto, y ya hemos mencionado, he mencionado en otras tertulias, es que Game Workshop se ha dado se ha dado cuenta del potencial que tiene su trasfondo, y ahora ha empezado a aprovecharse de él, porque yo he tenido la oportunidad de leerme, por ejemplo, que ya lo dije, el último libro de los Necrones, y el trasfondo es una maravilla. Sí, o sea, exactamente, eso es lo que iba a mencionar. Tengo muchísimas ganas, o sea, de seguir comprándome Code, nada más que por meterme en el trasfondo, porque desde Tercera, que fue el último libro que yo compré, que fue el Code de Tercera, aquí había un cambio horroroso. Pues sabes que el argumento de los jugadores clon es decir que el trasfondo del Code nuevo es una mierda. A ver, si no tenés trasfondo... Claro, ¿no? Si yo lo demostré en el programa 3, creo. Sí. Toda la vida... No sé, yo creo que actualmente es el único ejército que su estética no ha variado. No ha variado. Incluso los Space Marines de Rogue Trader sí que han cambiado, se han visto muy modificados. Ha evolucionado, pero siempre ha seguido fiel. Sí, sí. Uh-huh. A mí me ha gustado muchísimo, y en cierta manera se puede decir que el trasfondo de los Necrones ha avanzado desde Tercera, fue el último code que salió, sí, de Tercera a Quinta ha avanzado. Sí, ha avanzado. Y es una de las cosas bonitas. Ya que estamos hablando ahora de fantasy y demás, bueno, no ha avanzado. O sea, es que para no dejarte como un tonto por el comentario que has dicho, no ha avanzado. En Quinta lo que han hecho es darle trasfondo. Como ya dije en un comentario mío, el code de Tercera, el trasfondo que tenía el tan vanagloriado trasfondo de Tercera, era una estupidez. Era una cosa que se veía desde el punto de vista imperial sobre transcripciones de arqueólogos. Eso sí es muy cierto. Que lo que pasa, oye, es que lo gracioso es que el nuevo trasfondo no es incompatible con el viejo. El viejo era lo que se creían los imperiales sobre las tumbas, y el nuevo es la cronología hablada por los propios necrones que se han levantado. Sí, pues es que quieren cambiar ese punto de vista, porque si te das cuenta, en las ediciones pasadas de Quinta, de 40.000, el trasfondo era solo del punto de vista imperial, y todo estaba centrado en el imperio. Claro, entonces, de ahí los nombres estúpidos de la, por ejemplo, de los Eldar o de los Tau. Exacto. Barracuda, Mantarraya, nombres de Terra, digamos, por así decirlo. Exacto. Entonces ahorita lo que están haciendo es, como ya explotaron suficiente al imperio, y se están dando cuenta que no pueden avanzar más en el fluff sin exponer otros puntos de vista, están sacando libros contados o fluff contado desde el punto de vista de los ejércitos. Claro, es que la gente dice, no, va a haber un cambio en el trasfondo de Sexta. Yo ya lo dije en otra tertulia, digo, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque la Game Workshop se basa en la afición. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo los Ultramarines. El trasfondo lógico sería que ahora los Ultramarines cogen su plan de rebelarse contra el imperio para crear el nuevo imperio. Claro, yo como fan me puede gustar, o fan me puede decir, a la mierda mi colección de Ultramarines. Sí. O sea, no, ojo, yo odio los Ultramarines. Digo, el ejemplo del cambio de trasfondo, porque Robute Gillian ha dado muchos ejemplos de decir, yo soy un traidor y esto pasó porque pasamos del emperador. Y ya lo dije en la tertulia pasada, que eso es así. Sí, el nuevo trasfondo implicaría cambiarle la personalidad o los puntos de vista de más de una raza. Y eso hay gente que ya vemos que la controversia de que te cambien un trasfondito de los necrones que no tenía nada, y la controversia que ha creado, digo, para una cosa que hace bien el pobre de Madwar, y mira cómo sí, le prenden fuego. Porque el trasfondo está chulo, y el Coden Necron es súper divertido, no es nada over y es totalmente ganador. Sí, o sea, puedes hacer muchas cosas con él. Sí, 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 sí. Uh-huh. Y aparte que las miniaturas están bien bonitas. Uh-huh.
que no hay ninguna unidad over como los caballeros grises que son autoplay totalmente. O sea, yo me parece un poquito, voy a hacer una cosita que a lo mejor va a crear controversia, pero si no es que no sea Gruden. Si tú te crees jugador de 40k o buen jugador, no tendrías que tocarlo a los Great Knight, no tenías que tocarlos. Esos deberían de estar prohibidos. Es como se dice tú, no, yo soy un grandísimo jugador de pro, vale, bien, yo me voy a coger a lo que es al Tigres de México, y tú, yo a Brasil, y tú eres el buen jugador de, sí, vale, vale, ¿qué hacemos? O sea, ¿te echo de mi casa o rectifica tus palabras o qué? O sea, si eres tan buen jugador como dices, ¿por qué juegas con lo mejor? Sí, ¿por qué juegas con los Grey Knights? Que, o sea, es que no te aburre ser tan bueno y jugar con lo mejor. Muchos de nosotros nos hemos ido un poquito a la raza Xeno por ir un poquito a contracorriente, por buscar nuevas tácticas, nuevos puntos de vista. Es que tanto acervo aburría. Yo hice un comentario en unas tertulias pasadas. O sea, no, que si tú vas a un torneo vas a ganar y los Grey Knights, bueno, entonces jueguen 20 buenos jugadores, todos con Grey Knight y ya está, pues. O sea, sí. Sí, el Grey Knight lo veo. Sí, yo cuando yo empecé a esto, cualquier capítulo de los Marines, de los Space Marines, era el que te aconsejaban para aprender a jugar y luego tú te fueses a la raza a la que tú quisieras. Pero, de hecho, lo siguen haciendo en las Games Workshop. Sí, bueno, pues ahora es, si eres novato, eres clon y no tienes mucho punto de vista a saber cómo vas a jugar, juega con Grey Knights, no vas a tener muchos problemas. Y cuando ya aprendas a jugar, en teoría, claro, en teoría, que lo que pasa, que la gente que amamos un wargame, vemos los Grey Knights, joder, tío, que esto es un ejército para torneo, para pensar en ganar torneo, para decir que te pueden cogerlo. Emilio, Ernesto, ya que estamos hablando de los ejércitos y demás, ¿con qué ejército y a qué variante jugáis? ¿A Fantasy 40? Yo, bueno, Fantasy juego Imperio y estoy empezando Hombres Lagarto. Pero octava, ¿no? ¿Mande? ¿Lo tienes o lo estás jugando? Lo tengo y lo estoy jugando. Ok, no, es que, a ver, es muy distinto tener tu ejército en casa. Yo soy conde vampiro, así pero no juego octava. Ah, no, ¿por sí, qué? Porque no me atrae. Porque simplemente. Y 40.000 juego y colecciono y pinto Guardia Imperial. Grig. ¿Pero la coleccionas de verdad o...? Sí, la colecciono. O sea, me refiero, a ver, juego, explico un poquito el concepto. El coleccionista de Guardia Imperial, tal como yo tengo concebido, tendría que tener algunas tropas de todos los planetas. Uy, ahí sí está. De los de vos troyanos, de Tayán, de Catachán, tengo, de Cadia. Tenía cadianos, los vendí y después... De Mordia, por Dios. No, me enamoré de Krieg. Pretoria, pero es que los Krieg es el anticoleccionismo. Él dirá, ¿pero qué dice Garudén? Es que los Krieg no parecen Game Workshop. Es que no, no son Game Workshop, son una cosa extraña ahí. Oye, que son magníficos, pero no son Game Workshop. No, ¿por qué? Porque no son cabezones, no son deformados, parecen un ejército de verdad. O sea, quiero decir, coño. ¿Y Ernesto, tú? Yo comencé jugando Altos Elfos porque me regalaron las miniaturas y sí las estaba coleccionando, que yo no sabía si servían o no. Iba comprándose y todo. Actualmente, pues, como sí los veo muy fuertes y todo, los dejé abajo. Cuando salieron los Reinos Ogros, me compré Spearhead y lo fui armando. Y ahora que salió el nuevo libro, pues me puse a comprar las miniaturas. Y ahorita me estoy dedicando a usar y pintar nada más esos. En 40K comencé jugando con el Caos. Luego, cuando salió el códex donde podías escoger tus legiones, lo hice más inclinado hacia Korn. O sea, realmente, de hecho, no tengo unidades de otro tipo. Pero cuando salieron los tiránidos nuevos, después de esos que parecían los aliens, me gustaron mucho y pude importar. Yo nunca me he fijado si
si los efectos son poderosos o no. Yo me inclino en lo que a mí me gusta y no me importa si voy a perder o voy a ganar, porque lo que menos me gusta es estar haciendo berrinches con la gente. Claro. Entonces, ahorita yo creo que voy a seguir con otros porque pues ya por lo menos tienen más variedad en sus cosas que hay. Y en cuanto salga sexta, le voy a dar duro a los tiranios. Uh-huh. Mi terbigón, porque aquí en México no llegan rápido las cosas. Lo encargué, pero no. Y así de otros juegos hace poquito. No me gusta la palabra llamado juego alternativo, porque casi parece que o juegas Game Workshop o juegas otra cosa. Uh-huh. Y no, puedes jugar Game Workshop, puedes jugar cualquier otra cosa. Exacto. O sea, pero bueno, la gente que está un poquito en contra de Game Workshop, digo, si no te gusta, no juegues. ¿Qué tipo de juego? Ya digo, para orientar un poquito lo que es la conversación hacia Spartan Games, que es lo que me interesa a mí, de que hables un poquito de eso, porque aquí la gente con tanta... A ver, el Warhammer es que llega un momento que dice, da igual lo que hagan, o sea, ¿qué es la noticia? ¿Sale un libro nuevo? Vale, sí, en 4 o 5 años sale otro, ¿y qué? O sea, como, ¿qué más da? O sea, no es interesante. Galude, antes de darle paso a Emilio y a Ernesto, Osvaldo se nos ha unido a la tertulia. Bienvenido, Osvaldo. Osvaldo se queda. Somos fan de Rorcro. Bienvenido al grupo de autoayuda. Sí, sí. Bueno. Vale, después de este KitKat, Emilio, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia o tu toma de contacto con el universo de Dystopian Wars? ¿Dystopian Wars? Bueno, juego Prusia. Ajá. Y bueno, en realidad no juego, solamente lo jugué una vez, me gustó, pero no he tenido tiempo y muchas ganas de jugarlo. Pero las miniaturas, me fasciné con las miniaturas porque a mí me gusta mucho el steampunk. Uh-huh. Y pues ando comprando y hasta que termine de pintar mi ejército lo jugaré. Eso, mijo, eso. Yo soy igual, no juego sin miniaturas pintadas. No sé, de hecho... y papá Garbage. ¿Qué? Me gusta mucho el concepto ese, Emilio, porque es lo que yo considero voy a decir un concepto, que lo repetiré mucho en el futuro, el Wargamer perfecto. O sea, el Wargamer perfecto es, no leo libros, no sé nada, me gustan esas miniaturas, me las compro. Pues sí, es que... Y el sistema de juego es una excusa para jugarlo con la gente. De hecho, pues sí, es en lo correcto. Yo siempre he tenido la idea de que cuando eliges un ejército en el juego que sea, si no te gustan las miniaturas y solo lo juegas por las reglas, nunca te vas a sentir. Es que tienen bien. Que decirte algo, tienen que decirte algo, esas miniaturas. Verdad, a mí siempre me preguntan mucho como veterano, ¿qué ejército me recomiendas? ¿Cuál? ¿Con qué lo voy a...? Le digo, ¿sabes qué? El que más te guste. Porque si no te gusta físicamente, no lo vas a jugar. Exacto. No, y si lo vas a hombre, pintar, eso es muy rollo femenino, ¿eh? O sea, no, pero es que es buena gente. A ver, ¿te pone o no te pone? Pero es buena gente, no te pone, pues pasa de ahí. O sea, estamos de acuerdo que tienes que enamorar a tu ejército para jugarlo. Si no te gusta, no lo vas a jugar. Y lo vas a sacar, ni lo vas a presumir, ni lo vas a querer pintar, y menos ahorita que la gente ya no quiere pintar. Solamente cuando saquen un Great Knight 2.0, no lo tirarás a la basura para comprarte la nueva miniatura de Great Knight. No. Nunca. Pues sí. No sé, yo he visto muchos casos ahora con los jugadores clon, con los jugadores veleta, que cogen un ejército, lo juegan de una manera... Ya no gano o no gano con él, lo vendo. Que compren otro ejército de marines, lo juegan de la misma manera, ya no gano y lo vendo. Y yo, pero vamos a ver, ¿no será, que la lista, la razón spam, por ejemplo, no se acomoda o no le coges el punto a tu forma de jugar? Pues no, es que muchas veces depende de tus mismos gustos como jugador. Por ejemplo,
yo hice exactamente lo mismo cuando empecé a jugar 40.000. Decía, ay, no, bueno, voy a intentar Tau. Está muy débil. Bueno, voy a intentar Space Marines. Medio me acomodé, pero después vi Space Wolves. Dije, ah, con esto sí me acomodo. Pues no, tampoco. Tuve un ejército de 5.000 puntos, lo vendí. Y después empecé con la Guardia Imperial. Y me gustó. ¿Por qué? Porque no tanto por las miniaturas, sino por el concepto del ejército. Es que la Guardia Imperial tiene cierto saborcillo. Voy a decir una cosa que habrá gente que lo entienda y gente que me dirá que estoy loco. La Guardia Imperial es como el Imperio Fantasy. Tiene cierto aire histórico. Ese imperio saborcillo, o sea, esa cosita que no es realista, pero tiene ese aire, ¿no? O sea, lo más cercano a ese concepto. Sí, de hecho, yo mis listas y mi estilo de juego trato de copiar o de imitar estilos de batallas históricas. Por ejemplo, cuando juego Imperio contra Bretonia, trato de imitar a las técnicas de guerra española del siglo XVII. A ver si no me quemé con esta respuesta. O sea, de los tercios, ¿no? De los tercios, picas y arcabuces. Picas y fusiles. Pues sí. Entonces estarás flipando con una de las últimas cajas de Warlord Games, ¿no? Por ejemplo. Otra cuña publicitaria. Sí, sí. O por ejemplo, cuando juego Krieg, me enfoco mucho en usar artillería como ejército alemán desde la primera guerra. Emilio, hablando en serio, ¿has visto la caja que te estoy diciendo? La que es la caja de los... No la llaman tercios, pero sí que se puede usar como tercios, que son 10 picas y 10 fusiles. Es impresionante. ¿Esa misma? No la he visto. He visto las otras. Búscala. Ahora voy. Voy a aprovechar para darle entrada a Gabriel, la esposa de Osvaldo, que está aquí. ¿Gabriel? Sí, está haciendo... ¡Gabriela! ¡Gabriela! Me va a pegar. ¡Maldito porcón! ¡Que no es gringa! Que no... ¡Gabriela! La grasa no se quita. Hola, Gabriela. Voy a ver si encuentro la de los piqueros. Hola, muchachos. No sé si tiene problema con el micro, ¿qué ocurre? Ya lo hiciste enojar. Sí, quizás se enojó. ¿Qué pasó? Gabriela jugaba con Space Marines. ¿Y luego qué pasó? Y es la esposa de Osvaldo. ¡Ah, mi vida! Juegan juntos en su mesa. ¡Ah! Y siempre Gabriela le gana. Bueno, yo soy Gabriela, la esposa de Osvaldo. En un momento va a regresar. Sí, cualquier cosa ahí comentamos en lo que se pueda. Sí, se te escucha perfectamente, Gabriela. Oh, perfectamente va. ¿Qué ha sido eso? Interferencia. Games Workshop está tratando de espiarnos. Sí, sí. Sí, lo creo capaz, ¿eh? Voy a buscar eso. Emilio, ¿juegas a algún juego más aparte de Dystopia? Juego batallas napoleónicas con el sistema de Black Powder. Uh-huh. ¿Cómo se llama esta? De Warlord Games. Exacto. Otra. Ven, señores, me estoy profesionalizando. Tú no te harías, Juan, ¿estamos en el business o no estamos en el business? Vamos a ver. Sí, por supuesto. Eres un pesado. Yo no soy un vendido, a mí me pagaron bien, ¿no? No, en serio, que... No, que estamos intentando, vamos, la Forge de Bandit. Va a empezar lo que promocionar marca, uh-huh. En plan de, para sobre todo para introducirlas allá en el nuevo mundo. Estamos buscando. ¿Se nota, Julio? Estamos llamando a las puertas de, principalmente las marcas que a mí me están gustando más, pero en verdad que sobre todo marcas baratas y con buenos juegos. Sí. O sea, y no es, y suena publicidad, pero para nada. O sea, es que
quien diga que Warlord Games no es una marca increíble, o la propia Mantic, vamos, como para decir, mira, ¿dónde has estado tú encerrado los últimos 3 años? La miniatura de Warlord Games son preciosas, sobre todo estos días que he estado mirándola y siguiendo las últimas noticias de Warlord Games, y son alucinantes. Tienen muy buena calidad en sus plásticos. También tienen mucho metal. También hay ejércitos que solamente los puedes adquirir en metal, pero da lo mismo. Porque... Y aparte puedes jugar con las miniaturas de las marcas que quieras. El concepto de Warlord Games fue hacer un libro, sacar miniaturas, digamos, acorde, pero si tú no te gustan esas miniaturas, puedes usar otras. Y no importa, no te pueden decir que no. Mantiene lo mismo. Sí, de hecho, Mantic, es que Mantic es igual. Lo que pasa es que esos torneos están... vale, ya sé cuál es. Ya, no, es que llevo un rato buscando lo que la caja es la del juego Pike and Shot de Warlord Games. Pike and es la caja Parliament Infantry. Sí, esa es la que estaba yo mirando, pero no ponía nada. Que puede pasar perfectamente por tercios españoles. Por sí. De hecho, creo que sí hay unidades de tercios españoles. Que no estoy tan familiarizado con Pike and Shot. Estoy tratando de buscar una foto buena. Porque hay mucha gente de ejército jugando, pero se ven de lejos. Se ve que no tienen todavía el concepto los aficionados de hacerle esos primeros planos tipo Game Workshop, ¿no? Prefieren centrarse en la batalla antes que las miniaturas. Sí, ese ha sido una discusión muy grande entre los jugadores de aquí, que como es un sistema en el que requieres muchas miniaturas, no se centran tanto en la pintura, entonces como que medio pintan y las ves cerca y dices, ay, ¿dónde aprendiste a pintar? Tienes dos manos derechas. Pues es una pena, porque los detalles son exquisitos de esas miniaturas, ¿eh? Sí. Yo personalmente tengo claro que Zulu me voy a hacer. O sea, el ejército Zulu me lo quiero hacer sí o sí. ¿Sí? Sí, me encanta. Y seguramente me acabe pillando la oferta de un montón de miniaturas Zulu que hay. Necesitas como 100 Zulus para jugar una cosa así. Uh-huh. Hay una caja que te la compres, son 10.000 Zulus. Exacto, esa caja la voy a comprar. Y voy a hacer... ¿10.000 Zulus? Sí, voy a hacer un speed view. Prometo, si me la compro, prometo hacer un speed view de cómo monto todos los 100.000, los 10.000 Zulus. Vale, me está expulsando para una página, para otra, pero ¿esto qué es? Ernesto, ¿jugáis algún otro tipo que no sea Warhammer o Warhammer 40.000? Te acabo de decir que has jugado Dystopian, estás probando otras cosas, juega Friends of War. Dime. Ernesto, Ernie, acaba de llegar de Canadá. Estuvo ya en Canadá y estuvo viendo cómo está la cosa. ¿Por qué no le preguntas a él cómo está la onda? Muy fría. Sí, pero de los y todo, con respecto a aquel. Vale, por fin una foto decente. Dios mío. Ah, no, aquí están. Díganme si en plástico histórico no es lo más bonito que han visto nunca. Es 28 milímetros, ¿eh? Ahí sí está. Y hay un montón de caras distintas. Sí. Eso sí, puede pasar perfectamente por tercios españoles. Sí, perfectamente. Y esa es mi otra queja con Imperio. Y de hecho, los tercios españoles de la última época, la del famoso Capitán a la triste. Que ¿sí? Era un poquito como los más folloneros, ¿no? Que van un poquito cada uno loca a su bola. ¿Se han quedado todos callados, embobados viendo la foto? ¿O... No, sí, de hecho, es que sí está muy bonita, ¿eh? Es que esa... Tengo que mirarme bien la lista del ejército de los hombres de King of War. Y si permiten fusilero, me voy a pillar unas cuantas cajas de estas. No, porque esto es el Imperio Español. De hecho. Que si pueden agregar a Manfred, por favor.
¿Dónde está Manfred? Se supone que está, ¿no? Ya está, ¿no? No, no. Se está preguntando. Dice, ya volví, aquí invítame. Rorcor, agrega a Manfred. Le colgaré otra vez y lo volveré a llamar, espérate. Sí. Ya estoy adentro. Ah, vale. Aquí Garbage desinformando. Es que soy un hombre horrible, perdónenme. No, cállate, Garbage. Cállame, ven aquí. Cállate, No, estás muy lejos. Ven tú mejor. Hace frío ya, Nel. Está mejor aquí. ¿Tienes frío? ¿Se te pone chiquita? A ver. Yo no sé cómo hemos pasado de hablar de Canadá a hablar del pene de Sergio. Sí. O sea, esto, bueno, esto es vamos, o sea, esto es un poquito subversivo, ¿eh? Es el clima. A ver, Ernesto, Canadá, ¿qué hiciste ahí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te hizo volver? Me hizo volver que yo vivo aquí. Y allá vive mi hermana y solamente me estaba invitando, pero segurísimo, si pudiera, me regresaba. Sí, porque supongo que... ¿En dónde vive tu hermana? Winnipeg. Vale, o sea, entonces te habrá maravillado el concepto de que dejáis las puertas abiertas. Sí. De hecho... ¿A quién nadie roba? ¿Quién va a robar? Por favor. No. Si llegas a una plaza o algo y hay gente que deja sus convertibles en la capota ni nada y les vale. Se te puede perder algo en algún lugar. A mi sobrina se le cayó un arete, es un bebé, ¿no? Pero se le cayó un arete de oro. Y se lo dejan casa. Al lado de donde se cayó, ahí puesto en un, no, en un banco lo, o algo lo, así. Estaba en el Kinder, en el Daycare, ahí se lo encontraron. En vez de que la muchacha que lo encontró se lo apañara y a ver dónde lo revendo, no lo guardo. Y ya sin esperar nada, lo regresaron a mi hermana. Claro. Puedo platicar un montón. No sé qué. Para la gente que no comprenda o que no me entienda todavía, es que Garudén tiene mucho mundo. Uh-huh. Tiene... Nunca he estado allí en Canadá, pero se ha conocido a Me hace gracia esto, a canadienses. Me hace gracia porque el canadiense es un poquito sin género. Y no, digo a las canadienses femeninas. Es gracioso. No, es que el Canadá es que es otro mundo. Sí. Dice, ¿no roban? No. ¿Y no hay violencia? No. Pero casi todo el mundo tiene armas. Sí. Sí. ¿Y cómo crees violencia? ¿Por qué se van a matar entre ellos? ¿Por qué pueden? ¿Por qué en México se mata a la gente? Porque tienen pistola. Porque es fácil. Pues en Canadá es igual. Tienen pistolas y no se matan. Y no se matan. No, en México lo que hacen es que les compran armas a Estados Unidos para que los drogadictos, narcotraficantes. Se empiezan a pelear con la gente que no tiene ni las debe ni nada. Hay un montón de matanzas. Para después esa misma droga vendérsela a Estados Unidos. O sea, aquí se matan. Ajá. Nos matamos entre nosotros. Ya se lo he dicho a Sergio. No sé. Creo que fue en off, con los micros en off, que el mal de México no es el PRI. Que la gente está ahora con el PRI otra vez que vuelve a poder. El PRI... solo son políticos. Haya el político que haya, los capitanes viejos de la policía corrupta van a seguir estando. Claro. Ese es el principal problema de México, la corrupción. El principal policial. Problema de México es tener de vecino a Estados Unidos. Pero eso es muy relativo, porque si la policía no fuese como es, no se hacen en negocios con lo que salga de allí, del otro lado de la valla. Pero ahora te voy a decir... ¿Tú sabes de dónde salieron esos policías corruptos y jefes de policía? De la dictadura del PRI. Sí, pero... A ver... Emilio, llega un momento en que se vale. El PRI se va al poder. Entra otro, perfecto. No, ya volvimos. Los problemas siguen, porque sigue la policía. No. Eso es lo que me refiero yo. Emilio, que aunque ahora pierda las elecciones, lo que es el PRI, que entre tú y yo,
no os la va a perder. Porque el pelo egomina este va a estar loca raza. El problema del PRI o el problema de México es que la policía esté quien está en el poder, los viejos no se retiran. ¿Cuánto capitán de la policía general hay con 70 años allí metido? Que parecen dictadores, parecen Pinochet de segunda. Porque en el momento que se retiren, muchos de ellos saben que le van a meter un tiro, por eso siguen en la policía, siguen con el poder. O sea, que comentan eso. Allá en Canadá, por ejemplo, toda la gente circula a menos de 60 kilómetros por hora. ¡Qué hay prisa algunas... hay, hombre! No, por ejemplo, uno si la acelera o algo, en alguna calle, escondido en un coche o en los mismos semáforos, hay un velocímetro y juntito ese, una cámara. Entonces, pum, te toman la foto a tu coche y pum, a tu tarjeta de crédito te cargan tu multa de $200. Te mandan tu foto por correo para que vean que sí te lo pasaste. ¡Ninguna molestia! No, no puedes hacer nada de que, ¡ay, le doy una mordida al policía y que eso! No, te pasaste, no hay tránsito, no pagan a nadie, sigues manejando y todo, pero te la dejan ir después. Pero si es que los países con cierta educación superior... ¿Qué es eso? Bueno, pues aparentemente los países del norte. Yo he vivido en Dinamarca. Yo he vivido en lo que en varios países y he visitado lo que otros tantos. Y luego he conocido a gente de los países que había. Yo viví lo que en Dinamarca, cuando era joven, y hubo un concepto, o sea, es una anécdota brutal. No solo lo que es las anécdotas de mujeres que tengo montones, no, me refiero en situ con la policía. Concepto. Estamos en lo que es afuera de... de Copenhague, bueno, de Copenhague, que es una especie de pueblecito barrio de allí, y no pasaba un coche por la carretera. Pues yo iba con mi hermana, ¿y qué es lo que pasaba? Como buenos españoles, aparentemente españoles para ellos, que no hay coche, cruzamos por donde nos pille. O sea, no vamos a paso de cebra ni nada, pues cruzamos. Luego nos viene un loco policía, ¡pi, pi, pi! O sea, creo que es el pito con la bicicleta, porque ellos son todos súper ecológicos. No, ¿qué fue? Que no, es que han cometido una infracción. No, no se puede cruzar por ahí. O sea, porque los peatones son los mismos que los vehículos. Tienen que hacer el mismo uso de la vía, tienen sus normas. Bueno, vale, no sé qué. Es que dijo mi hermana. No, yo soy española, llevo poco tiempo aquí, no lo sabía, perdone. O sea, la típica excusa que usan muchos españoles en otros países. Por eso lo de el famoso typical Hispanic. No sé, es que por ese tipo de cosas. Pues nada, pues no pasa nada. Bueno, ¿usted dónde vive? Nada, pues aquí no sé qué, lo que es la identificación. Bueno, vale, pues venga, pues siga. A los 3 días nos llegó un policía a la casa con una notificación firmada por el jefe de policía del pueblo. Y básicamente era un texto de 2 páginas, pero la traducción se podía resumir en esto: que sepa usted que ahora sabemos que lo sabe. O sea, que la próxima multa se la endiñamos. O sea, eso es hacer el trabajo bien hecho. O sea, ya está, ya no tengo la excusa. Ya hemos dado aviso a la policía, porque claro, en aquellos tiempos hablo de 12 años, 12, 14 años, y ya tenían ordenadores la policía de allá. Ya tenemos, o sea, la gente mete a ver, saltarse el paso de cebra, lo pone, anda, esta persona ha sido notificada de que eso es un delito, o sea, que es una falta. O sea, la próxima vez ya no valen excusas. O sea, me pareció tan brutal el hecho de vivir en España y ver eso, digo, que la policía es eficiente. Sí, digo, es alucinante. Eso me chocó, bueno, y en Dinamarca otras 20.000 historias que, vamos, me podía tirar hablando 4 días seguidos, pero es el concepto de la policía que, vale, perfecto, yo te creo, ya está, no pasa nada, venga, sigo haciendo su camino. Y el poli, y se le comenta, claro, el hombre supongo que hizo lo que es el informe, bueno, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Nada, un ladrón de bolso, una multa acá, bueno, y como no está curioso, la chavala esta hizo esto. Ah, sí, pues déjame el nombre. Ah, esta que es una inmigrante, pues esta se va a enterar.
que ya lo sabemos, que esa excusa de mierda ya no nos vale. Uh-huh. Que da a entender que como que en España no tenemos educación vial mínima. O sea, pues eso es mala prensa para el país, pues por eso en muchos países los españoles son un amerrey. Bueno, por eso, por otros motivos, ¿no? Ernesto dijo que, si no me equivoco, dijo que era Winnipeg, ¿no? Sí. En Winnipeg se celebra todos los años un pequeño torneo, bueno, entre varias poblaciones, y una de ellas es Winnipeg, el Astronomicon. ¿Eso lo has visto por Google o es que lo sabía? Lo pusimos en el programa 3, creo, 4. O no me acuerdo si estaba en el programa o lo sacamos aparte. Ven ustedes, porque soy el fan número uno de Errorcore. Es que es brutal. O sea, a mí me ha dejado perder. Es brutal, no, tienes memoria de orco. No tengo memoria, ¿eh? No tengo memoria. No, le digo a Julio. Yo no quiero nada, tío. No, yo tengo una memoria Julio, increíble. Dile Garudén. Yo tengo una memoria increíble, pero eso yo no me había, vamos, yo es que ni me había fijado. Si a mí no me llama Julio ni mi madre, tío, que una cosa ahí, Julio. ¿Quién es Julio? Oh, cierto, lo olvidé. No, lo olvidé. No nos estamos burlando de ti, Julio. Nos estamos riendo contigo. Pero de verdad se pueden burlar de mí. Es que llega un momento en que ustedes se van a burlar de mí. ¿En qué? Miren cómo es la cosa, que yo hablo así tranquilamente y los tengo callados a todos. Igual nos reiremos. Bueno, Batman no es nadie al lado mía. Sí. Bueno, en esto, cuéntanos un poquito más de allá de Canadá, lo que has conocido sobre el hobby, si has tenido oportunidad de ver o participar en el Astronomicon en alguna ocasión. No, de hecho, fui a la tienda, fui recién llegué y también quise volver a pasar cuando venía de regreso a Cancún. Y lo que tienen allá es que aquí no hay ninguna tienda de Game Workshop en México como tal, pero lo que es que Mark, que era como se llamaba la persona que atendía, es una persona muy, muy amable. Nos dio el calendario a mi cuñado y a mí. Mi cuñado le gusta pintar cosas, pero no le gusta jugar. Pinta muy padre, pero él nada más pinta. Entonces él no seguía en que hay que este ejército que es, pero él dice, me gusta la figura y me la compro, y ahí luego la pinta. Ahí. Entonces, pero sí, pues, Mark nos platicó, pues, nos dio el calendario de las actividades que se iban a hacer los fines de semana, de cada de este mes, que fue mayo en este caso. Hicieron un torneo que se llamaba el Arte de Oro, muy parecido a los concursos de pintura de Games Workshop, pues está igual, ¿no? La mejor miniatura de Fantasy, la mejor de 40.000, la mejor de infantería monstruosa, la mejor de monstruos, la mejor de unidad, así de todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Cancún hacen, ¿no? Pues un concurso de pintura y cada quien lleva lo que quiere, ¿no? Entonces es muy difícil estar calificando o a ver a quién le vamos. Este pintó, está más feita, pero hizo más trabajo, porque está pintando. Entonces, es un reto. Entonces, pues yo, desgraciadamente, no le pude entrar al torneo. Sí quería, pero en los últimos días se nos vinieron algunos problemas. Yo, de hecho, ya me sentí un poco mal. Ya ni siquiera acabé mi miniatura. Estaba practicando ya el non-metal metal, metálico. Que, ay, la no verdad, hablen de eso, por Dios. Por Dios, me dieron ganas de la gente. Pues, creo que nos va a quedar bien. Pero eso realmente no es para los que jugamos, te aseguro, ¿no? Si quieren pintar una miniatura para ponerla en su repisa o para un torneo de estos, está bien. Pero para jugar es una pérdida de tiempo increíble. Para jugar, yo lo hago. No, pero, para jugar, Sergio, tú tienes todo el tiempo del mundo. ¿Tú no tienes vida social? ¿Qué te pasa? Yo trabajo. ¿Trabajas por lo mismo? No tiene vida social porque trabaja. Que yo sepa, tú, Garbage, te la pasas aceitando, poniéndole bronceador a turistas europeas. Y americanas y canadienses. Te odio, basta. Pero de 60 años.
No, también es algo del sexo masculino, ¿eh? ¿Cómo? También es algo del sexo masculino, también lo hacéis. Bueno, hay algunas señoras que no parecen, no, que no pueden distinguir, ¿no? ¿Orgias? Sí. Jabal Hutt y cosas de estas. Pues al final de cuentas, sí, pues fue a las figuras que... O sea, fue el segundo viaje que hice, ¿no? Pues, hice tres, pero el tercero estaba cerrado, no me había dado cuenta. No es ni lunes ni martes, se dedican a todos los demás. ¿Sí? Pero sí, 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 luego del torneo. Luego les paso el link para que vean las fotografías como Mark. Y vean la calidad del... Y se ven mejor las fotos. Yo no sé cómo hizo, porque no tengo caja blanca ni nada. Y pues se ve bien, pero ya en vivo dejaron mucho que desear. Porque incluso hasta mi cuñado le iba a entrar. Tenía unas minis muy padres. Estamos cogiendo, él decía, no, llévate una unidad, tiene una unidad de Noblar. Díganme quién carajo pinta Noblar bonitos, solo para jugar, para porque los quiere pintar bonitos, ¿verdad? No lo creía, ¿no? Ni siquiera yo tengo ogros, me he puesto a pintar los Noblar así bien. Pero pues ni hablar, no tuvimos mucho tiempo de llevar, porque de todos los lugares que hay que visitar en Winnipeg, de donde vive mi hermana, lo que estaba más lejos era Games Workshop. Entonces, hasta irse en camión se tardaba uno, en coche también. Pero después de haber vivido en la ciudad de México, pues todo está lejos, ¿no? Pero no allá, creo, ir salir en coche y tardarse media hora manejando, así, dando vueltas. Pero pues bueno, fueron los concursos del Gran Teatro, pero los torneos, no sé ustedes cómo estén acostumbrados. Allá, para evitar esos problemas de que mi ejército es más variantes, más modo de utilizarlo y todo eso, no juegan, por ejemplo, cuando son dos personas contra dos, cada quien usa 1000, o sea, son 4000 ya, nada de todo. Cuando juegan fantasy son de 1000 a 1500 puntos. También se juegan a muy poquitos puntos porque le añaden más estrategia al juego. No se trata de que tenga más cosas, mete todo. Y porque gasté más, con eso gano. Sobre todo porque también, como dijo, porque seguramente ya les dijo Sergio, acá muchos creen que porque ya hicieron el gasto, ya pueden entrar a jugar con las figuras. Y pues, precisamente es porque acá no se les está como un hobby, que es lo que realmente es, sino como un juego. Pero nada más. Es que el tema de... Es que estamos... Yo lo he dicho muchas veces, que la gente, vamos a decir, entre comillas, normal, por tener una tónica normal, vamos a torneos, digo, la gente normal, no, me refiero más bien al aficionado normal o al aficionado medio, se conoce estos juegos por una tienda, y en la tienda o en el club se hacen torneos, y entras un poquito en esa vorágine. No, acá los torneos, si no... Allí es distinto, allí es, en los países del norte, por así decirlo, son más de... Pinta, tenlo en tu caseta como un hobby para relajarte, para quitarte los estudios del trabajo. Hay para gente aguantar que... el invierno. Por eso son las super maquetas de trenes. Eso, ese tipo de concepto de estar entretenido, ¿no? Más que porque el juego. Que manda a pintar sus miniaturas, o sea, ni siquiera las pintan. Y bueno, esos son los que se molestan en, en que por lo menos tengan las pintadas, o sea. No, pero una cosa bonita de cualquiera de estos hobbies es precisamente eso, tener tu miniatura pintada, no importa de qué casa sea. Ni... Heroclix. Juan Simao. Yo conozco gente que pinta Heroclix, ¿eh? Sí, yo he pintado. Interesante, pero lo malo de Heroclix es que, así como no están bien pintadas, tampoco están mismo esculpidas, entonces no hay mucho que ayudar, ¿verdad? A mí Heroclix se me hace una patada en las bolas. Son horribles las miniaturas. Y te cobran como si fueran de resina. Creo que el Finecast está mejor. O sea, un Gravity con un monito, 100 pesos. Pero no le troleen a Manfred, por Dios. ¿Hay otra manera de que Manfred entre en la conversación, por favor? Aparte, el que trae 5 cuesta como 300 pesos. O sea, $25, 3 monitos de plástico feo. No, o sea, el juego más o sea, a ver, pensar más y el arte de las
casa siempre es bonita y todo, ¿no? Pero Zero Clicks nada que ver con los wargames, no. Es así, pues, como la banda barata, ¿no? Es como un juego de cartas, un poquito así. Eso mismo es lo que iba a decir yo, que no, Heroclix no entra en el término de wargame. O sea, Heroclix es un híbrido, por así decirlo, muy, muy subgénero entre Magic y un juego de bandas. Y una cosa muy extraña. O sea, que no es nada malo. O sea, que no es malo, solo que sus escultores hacen un trabajo decente. Porque vamos a ser claros, no, o sea, la magia de Heroclix no es la miniatura. La magia de Heroclix es sola regla y que lo que jugarla. Digo decente porque simplemente cumple, o sea, hay cosas buenas, hombre. Hay algún Galactus que está lo que es muy chulo. Bueno, las miniaturas grandotas, las que sí son así gigantescas, sí están padres, porque parecen juguetes. Y las puedes tú pintar bien, pero no es el caso. Las chiquitas son las que están horribles. ¿Quién juega con un Galactus? Nadie. Bueno, yo aquí tengo un Galactus. O sea, no de Heroclix, pero tengo un Galactus aquí. Garuden, Osvaldo está teniendo muchas dificultades técnicas para oírnos, pero aunque nosotros pueda hablar bien, pues quiere decirnos unas palabras antes de irse. ¡Me cago en todos vosotros! ¡Oídos al guano! Hola, gente. Mira. Bueno, lamentablemente no voy a poder participar mucho de esta tertulia porque estamos teniendo aquí en Costa Rica, al parecer, problemas técnicos con la conexión a internet. Entonces, lo que estoy escuchando es un chino-alemán-ruso del cual no entiendo nada. Entonces, solo para decirles que aquí... No entiendo nada de Dust. Todavía no hemos llegado a eso. Nada más quería saludarlos y bueno, aquí decirles que estoy de nuevo en esta quinta tertulia, pero lamentablemente por problemas técnicos no voy a poder hablar ni siquiera entenderles como para seguirles en el chat. Igual, lamento el hecho que tenía muchas ganas de participar, pero ya ahí. El sistema costarricense no me ha dejado en este momento. Creo que mi compañero Manfred también está en la misma situación. Sí. Entonces, sí. Cualquier cosa, estaré conectándome un rato para ver si se habrá arreglado lo que es la conexión y poder escucharlos y que me escuchen perfectamente. Muchas gracias y ahí nos vemos por lo menos en la próxima tertulia, si fuese el caso. Bueno, hasta luego. Te extrañamos, Osvaldo. Hasta la próxima, Osvaldo. Cállate, Sergio. No, eso queda muy bonito, pero todos sabemos lo que es la realidad. Osvaldo necesita seguir pensando en la lista contra los Green Knights. Ay, espérense que lo escuche cuando la tertulia esté subida. Se va a acordar de nosotros. Bueno, los jugadores de Green Knights que podría decir. Es que rifados son los que siempre los he tenido. O sea, si los tenían desde antes, que era una porquería, ya quedaron mejor y todo, pero siempre les fueron fieles, pues va, ¿no? Pero los que agarraron y los compro porque están chonchos, pues ya, qué decir. No son jugadores que no saben. Estás jugador veleta, o sea, como... Ellos mismos lo pueden hacer. Yo qué sé, que esto ya lo hemos hablado muchas veces y no la tertulia solamente, sino el... Sí. En otros lados, incluso en el cara a cara o en los blogs o en todos lados, el jugador Grey Knight se ofende mucho. O sea, tú hablas con un Grey Knight, le dices, oye, mira la regla esta, el otro, ay, no, pero no es tanto, no sé qué, vale, juega otro ejército. No. Ay, bueno, te diré que así eran los jugadores orcos. O así son muchos jugadores orcos que no sé por qué, pero se quejan de su ejército. Así como lo dijeron en el Trollcast, todos los jugadores orcos se quejan de algo. Son verdes. Hombre, el Code Orco, pues hace uno de los más antiguos, está todavía dando muchísima de guerra. Si no ganan torneos, es por el... lo que allí en Canarias conocíamos como veletismo. El jugador veleta
o sea, sabes lo que una veleta, ¿no? La, como esta cosa que cambia por el viento, ¿no? Por decir, era donde sopla el viento. En la casa antigua, pues si venía una tormenta o estas cosas. El jugador veleta cambia, pues como le sopla lo que el viento, y si ahora son los Grey Knight los que molan, pues me hago Grey Knight. Si los orcos u otras razas no ganan tantos torneos, es porque la densidad de población, nunca mejor dicho, de esas razas en el universo championship mundial, es que es muy inferior. Es raro el torneo importante que no lo copan un 50% de Grey Knight. En el Abdicón fue todo el mundo era Grey Knight, fue un asco. Es que solo por matemáticas puras y duras, tienen todas las de ganar. O sea, es como, no, es que si llegamos a un punto en que nos sorprendemos en que un Necron llegue a semifinales cuando, vamos a ver si el Necron tiene toda la posibilidad de ganar el torneo. No, es que cuando ya juegas con el problema de los Grey Knights, o jugar de contra Grey Knights, es que saturan la mente. O sea, te toca un Grey Knight, vale, le ganas, perfecto. Segundo, te toca otro. Otra ronda, otra más, vale. Otra más, pero vamos a ver, o sea, yo no... Otra, pero digo, pero me cago. Y ya llega un punto que dice, ya está, ya no más. Es que encima son listas muy parecidas. Es que con el metajuego de los huevos. Llega que aburre. Y puede ser, ahora nos aburren los Grey Knight, pues puede ser que en sexta edición nos aburran los Taus, que sacan una lista endemoniada. Los, el problema los de lobos en una época. Sí, habla. Sí, que así eran, por ejemplo, antes de los Grey Knights, cuando todo el mundo empezó a jugar con ángeles sangrientos. O con lobos. Sí. La lista de las burbujas de los ángeles sangrientos. Ajá. Las supermisileras de los lobos. El metajuego. El problema del metajuego es que el metajuego en Game Workshop es bastante estúpido. Y ahora lo voy a decir, y el que no me entienda que me la suda, o sea, porque si comprendes mis palabras, demostrarás que sabes jugar a Warhammer. Si no las comprendes, es que eres un clon de más. El problema del metajuego en Warhammer es que hay pocas opciones. Sí. No es como el metajuego de Magic, que hay 20.000 opciones y siempre hay 7-8 listas ganadoras. O sea, no es como... En el metajuego de Game Workshop, por ejemplo, tú coges los Grey Knight, haces una raza de spam, pones a lo que acoteas y poco más, y esa lista te la vas a encontrar hasta en la sopa. La publicas en internet y te la consigues hasta en la sopa. Claro, y otra cosa, no es tan rápido el cambio de metajuego como en Magic. En Magic siempre hay 5 o 6 listas buenas y cada 3 meses quedan obsoletas, prácticamente. Curiosamente, en Game Workshop, cada 2 o 3 años. Curiosamente, eso no pasa tanto en Fantasy. Bueno, en Fantasy está Teclis. No sé. Teclis. No, pero, por Teclis. Ejemplo... No, Teclis. Pero... Ya. Sí, ya sé que Teclis. Joder. Pero vamos, que todo tu oponente le puedes decir, no vamos a jugar a personajes con nombre. Punto. Arma un personaje genérico con otras características que no tengan nombre. Arma tu propio personaje. Entonces eso ya cambia mucho el metajuego. El simple hecho de que tú puedas hacer tus propios personajes cambia mucho el metajuego. Que no es el caso tanto como, por ejemplo, en 40.000. Porque ahí casi siempre usas personajes de nombre y apellido. Porque lo han potenciado mucho para venderlos. Exacto. Uh-huh. Ergo, eso no pasa en Fantasy. Eso es lo que estábamos hablando al principio de la próxima edición de Kino's War, que los personajes pasan a ser personalizables. Es el concepto de que habrá objetos que potencien mucho el ejército. Y llega todo un cúmulo de probabilidades. ¿Qué pasa con Game Workshop o con 40k? Por ejemplo, 40k no hay ningún... Yo no recuerdo ningún objeto o habilidad de personaje que pueda llegar el caso de potenciar a las tropas del mismo o cambiar slots unos de otros como hacen algunos personajes con nombre. Es que hay listas realmente del metajuego basadas en un personaje. Bueno, según esto, eso ya va a cambiar mucho en sexta edición, ya que va a ser un poco más personalizable en cuestión de listas, y aparte vas a poder, los sargentos y entre otros van a tener un rol más
importante en el juego. Ojalá. No sé si es verdad. Yo lo seguiré jugando de todas formas, pero el personalizable... Es que el problema del metajuego es que llega un punto en que, como ya dije, colapsa. O sea, cuando tienes multitud de opciones, no pasa nada. Pero cuando en 40K tienes pocas opciones en cada libro, colapsa. Y la gente no tiene imaginación. El propio Juan Simao, siempre lo diré hablando de esto. Llegó un momento en que se dejó guía por el metajuego Necron. Y yo le abrí los ojos y dice, onda, es que hay cosas que en mi zona pueden ser mucho más dolorosas que la lista que haya ganado en Chicago. Venezuela no es Chicago. O sea, Barcelona no es Chicago. Y allí tendrán unos rollos y aquí tengo otro rollo. Y otro rollo aquí funciona. Sí, eso salió con la discusión con Albrecht. No, que el poder de Arrakis, aquí tú vas a conseguir puro racer y puro vehículo liviano, sí, pero aquí me juegan un vehículo bastante grande, o sea, comprar un vehículo de eso, o sea, es doloroso. Es curioso como el jugador clon da por hecho que en tu casa tienes 20 Razorbacks. Uh-huh. Y dicen, oye, mira que aquí no juegan así, o sea, no, sí, sí, porque todo el mundo... No, todo el mundo no. Será en tu pueblo o en tu barrio, todo el mundo no. Hay gente que se juega distinto, no en todas partes. Sí. Bueno, porque también, de hecho, en los torneos oficiales te califican deportividad. Si te pones muy a una lista muy estúpida, te baja puntos, ¿no? A ti siempre te ponen lista baja, ¿verdad? Nunca. Fíjate que he ganado sportsmanship y deportividad como dos veces. Ah, sí. ¿En serio? La deportividad la califican los oponentes contra quien haya jugado. Y... Bueno, tengo que decir algo sobre eso. Yo voy a decir una cosita y la gente lo va a flipar. Porque yo ahora juego de buen rollo, o sea, la gente que me conoce ve y no, yo permito muchas cosas. En Canarias éramos una isla, y nunca mejor dicho. Allí el nivel competitivo era horrible. O sea, éramos... podría ser 27 jugadores o una comunidad de 40 jugadores a lo mejor, más los que nos visitaban y fuera, de los cuales 27 podíamos ser ganados de 40K. Era tan sumamente bestia el concepto competitivo que toda partida era una final. Y el tema de los friendship, de los puntos por friendship, lo usábamos en la contra. ¿Quién no quieres que gane local torneo? ¿Quién va mejor? Ese, pues se lo doy al último. Para que no subas puntos por friendship. Era como la... Como el as en la manga. Era súper grotesco eso. Y de hecho eso... Era una versión pervertida del concepto del friendship. Lo digo como nota curiosa. En plan, bueno, ¿y esto qué es? Sí, es que los friendship... se puede usar justamente para lo contrario de lo que se han creado. Para generar más rollo. Sí, sí, pero en realidad, en un torneo que sea, o sea, bueno, o sea, que sepas que estás jugando y todo. ¿Cómo? Se ha cortado, Sergio. Garbage, no. Bueno. Bueno, ahora sí. Digo, pero sí, pero se supone que si vas a jugar, se supone que debes de calificar bien porque estás yendo a ser un torneo competitivo donde pues, sí, vas a divertirte, ¿no? En la próxima tertulia, ya lo que es, anuncio esto, que cuando Juan sepa algo más de Mantic, vamos a comentar las reglas del torneo de Mantic del año que viene, este torneo increíble. Es que Ronnie, yo estoy alucinado con este hombre y dice, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que Game Workshop triunfa porque da, la gente va porque dan premios? Vale, pues nosotros ponemos 1500 libras sobre la mesa, venga. A ver qué excusa tienen, es que pues no venía a jugar. Pues tiene las reglas que ya fueron publicadas y hablan de reglas de bastante curiosas, sobre todo el tema de friendship y tal, que se presupone que todos venimos aquí de buen rollo, pero si tienes un problema con algún jugador, ven, nos lo dices por detrás, que nosotros lo echamos a la calle. ¡Wow! Vamos, es como... No hay que discutir, este tío me ha caído mal, pues me lo dice, este ha hecho lo que nos follería, pues no la dice.
Claro. Why not? Ah, por cierto, Juan, he localizado acá en Málaga ya a un jugador de COU. ¿Sí? Así que cuando disponga de tropa empezaré lo que juega con él. Yo, la verdad, cuando salga tercera de COU, lo voy a bajar y voy a verlo. Y sí voy a jugar. Porque no, es la pero... alternativa Fantasy. No, no, es que no es la alternativa. Yo creo que Fantasy es la alternativa a COU. Que si te ha gustado alguna vez Fantasy, lo flipas con COU. Es que así es. A mí lo que me gusta del COU para la zona de juego es que es bastante rápido y fácil de aprender a jugar. Aparte del costo, que indudablemente aquí en la zona de juego es algo bastante importante, también el hecho de en una partida aprendes, ya está. Sí, qué brutal. Y eso es algo que aquí, sí, es algo que aquí va a pegar mucho. A ver si, por cierto, a ver si te llegan ya lo que son las cajitas. Debería llegarme a las finales la semana que viene. Ajá. No, que va a estar dándolo que atento, porque el día en el programa 7 obviamente no vamos a llegar con los compromisos que teníamos pensado. El 8 va a ser la explosión Mantic, por así decirlo. Explosión. Sí, sí, explosión Mantic. Vamos a empezar sí. a hacer todos los reportajes y todo lo que tenemos en mente, Juan y yo. Es que me gustó el título. La explosión Mantic. Sí, es que va a ser. Yo creo que como concepto promocional de una marca va a ser una bomba. Suena como desfile de moda. Sí. Sí, y lo digo así de chulo. Digo, cuando... igual no lo habréis, pero de aquí a unos meses gente nos copiará. Puede ser. Lo que yo tengo pensado, y Juanma ya va a lo que ha... cabo allá, es totalmente novedoso. Por definirlo de alguna manera, es una relación dinámica usuario, o sea, jugador-empresas. Eso es algo... Y tengo un par de sorpresas grandes que no puedo decir acá porque me lo pueden reventar, pero la diré en off, si queréis luego, que se va, como dicen acá en España, se va loca a cagar más de uno. Uh-huh. Y lo gracioso es que son cosas que ya tengo confirmadas, ¿eh? Que no es que sea un deseo mío. ahí queda eso. Claro. Y sobre todo, impensable para un programa que tiene 15 seguidores en YouTube. ¿15? Tenemos sí, sí. 15 nada más o por sí, ahí. Sí, sí. Eso... Por eso. Habla. No, me parece... Bueno, yo no pensé que tuvieran tantos. Vale, vale. ¡Oh, yeah! No, no es cierto, ¿cómo crees? O sea, no, la sorpresa estuvo así como que... ¿Ah, sí? ¿En serio? No, No, a lo que iba es que me parece que su programa sí ha sido un buen concepto para los jugadores latinos y de habla hispana. Porque, siendo sinceros, a veces me harto de que no haya nada en español. De que todo lo tengamos que leer, o en alemán, o en inglés. Emilio, supongo que lo veas, ¿no? Pues prepárate para el programa 7. No, lo que lo sepáis, no lo digáis nada. Porque no. Esto se queda grabado. Pero si te gusta Mantic y tienes esa queja, te vas a hartar de reír del programa 7. Yo lo sé que lo haré. Va a pasar. Pues no lo digas. No lo digas, Garbage, no arruines la sorpresa. No lo digas porque jode la sorpresa. Spoiler. Sí. Lo que sí es cierto es... A ver qué vas a decir, Rorcor, porque tú, si tienes un club de fans por algo. Ya. No, yo voy a aprovechar para hacer un poquito de publicidad. Lo que sí es cierto es que se agradecería que... Sabemos que se ven muchísimo las tertulias y los vídeos, pero es cierto que no tenemos suscriptores. Sí, no, es que somos geniales porque, espérate, Rorcor, es que voy a puntualizar una pequeña cosa. Es que nuestras tertulias se ven y nuestros vídeos se escuchan. Sí, sí. No sé cómo lo hace la gente, pero no es brutal. Ay. No, ¿sabes cómo ocurre, pero ocurre? Yo no sé, es que me lo comenta la piña. Yo, pero es que, cojones, No, yo es que veo vuestro programa, bueno, cojo vuestro programa de 6 horas de vídeo
y me lo pongo como podcast mientras pinto. Sí, y yo también pensando, lo he hecho. Entonces, no sé, como, o sea, yo comprendo desde pequeño el concepto de ver una peli porno sin volumen, pero ver un vídeo sin ver el vídeo y nomás que por el audio, es como, ¿esto qué es? O sea, si enseñamos fotos y vídeo, esto no entiendo. Es que total, para lo que vais a decir, tampoco... Bueno, también te voy a decir una cosa, que ahora ya usan camisa, porque antes salían sin camisa, no mames. Claro, sí, vamos a ver, o sea, eso es una evolución, primero fue el pez, luego lo que es el simio y ahora... ¿Lo usamos al, al Australopithecus afarensis? Sí. ¿No hubiera visto el programa? Salía Garotán así, todo sudado, sin camisa. No, pero así, eso fue lo que me consejo. Me gusta el Warhammer. Y vinieron... acá y el Warhammer. No, escúchame, Sergio. Eso se fue lo que bien guarro, ¿no? Que, no, pero es que los primeros vídeos eran un poquito como de andar por casa. Luego ya dije, no, yo tengo que hacerlo, tengo que tener el mejor programa de habla hispana, aunque solo sea porque es casi el único, pero lo voy a tener mejor. El concepto fue de... que me lo dijeron varias personas, a mí me, yo me lo pasé por el forro de lo que me dijeron, las tonterías que me dijeron, porque yo hacía las cosas como me da gana, pero claro, fue cuando yo cambié cuando me lo dijo la rubia, ahí es cuando ya entró en vereda, y digo, no, dice, mira, Julio, porque ella, es que ella me llama Julio, ella es lo de Garudeno. ¿No que nadie te decía Julio? Mira, tengo suerte de que me llame, ¿eh? O sea, ya a mí que me llame como, de la, como le dé a ella la gana, pero que me llame. me dijo, y aparte fue una frase que me encantó. Si tú quieres hacer esto más serio, hazlo para llegar al mayor público posible y no solo al público femenino. Digo, ah. ¿Ah? Digo, vale, por ahí entro. ¿Ve? Si a mí se me puede comprender. Te iluminó. Es que Emilio, la rubia es, ¿cómo decirlo? Es la rubia. Es la única que me calla. Es la única que lo calles. No, pues entonces lo de el concepto, ya que estamos hablando un poquito del concepto de lo que de programa, el concepto es una visión mía, pero gracias al trabajo de lo que de Rorcor y eso. Pero la verdad es que yo creo es que lo más gracioso es que pese a la multitud de iniciativas y de pensamientos que algunos de vosotros lo habéis vivido, como por ejemplo el que Juan Simao y Osvaldo sobre todo, o mejor yo, al revés, sobre todo Juan Simao y Osvaldo, que muchas de las cosas las han vivido en directo, lo que mientras pasaban, y la verdad es que tuve un intercambio de emails con una empresa, no voy a decir ni la nacionalidad ni qué empresa es, porque incluso hablar mal es dar publicidad, y me dijo claramente que por el número de suscripciones no me iban a dar apoyo, o que no podían darme el apoyo que yo quizá hubiese querido. Y sí, no lo digo como crítica, o sea, porque se quedó en el aire, pero luego me hizo pensar en la bestialidad de lo que estamos consiguiendo. Porque Mantic me ha dado casi las llaves de lo que es del reino. O sea, y realmente no tenemos a nada por detrás, solo tenemos el concepto y la idea. Pero Garudel, tienes 4.000 reproducciones de canal en 6 programas. Eso es muy significativo. No, pero Sergio, no, pero eso no. Es que hay una cosa. Esa, la mayoría son mías, reviendo el programa y diciéndole a Rorcor, esto lo hiciste mal. Esto no es diciendo, son para todas las nupes. Peinarme mejor, voy a usar maquillaje ahora. Eso fue autotroleo. No, pero me refiero a que claro, que ustedes son la mitad, son nuevos. Bueno, la mitad no, o sea, está Ernesto y Emilio, que son nuevos, y ojalá lo que es se repitan. ¿Por qué? Porque es una visión seria de los Wargames. Yo con esta gente no puedo hablar de nada. Que se me parten el culo todo el rato, no podemos. El concepto de programa, ya como os digo, se ha ido gestando. A cada conversación que yo he tenido con la gente esta, se me ha iluminado la cabeza. Digo, ah, pues oye, es que, ¿por qué no haces esto? Hombre, Julio, es que es complicado, déjalo, que te lo hago yo. Y ha sido un poquito de por cabezonería todas las cosas. Y hablando ya del formato del programa,
estaba pensado antes del programa 1. Si se dan cuenta, aunque se hagan mejor las cosas, el formato realmente no ha cambiado. Se ha ido esquematizando algunas cosas, pero claro, a ver, ¿y por qué ha sido eso? Quitando un poquito el humor de que yo le eche broncas a Ale, las broncas son necesarias cuando hay un buen fin, no la bronca por tal. Porque claro, yo si le meto una bronca a Ale, no es por gratuito, es porque yo digo, esto no es lo que yo te dije, esto no es como es, o esto podemos mejorarlo, y son en parte también por los nervios, porque muchas veces que la edición de vídeo, como no tenemos, somos humildes y los equipos son normalitos, una edición de vídeo, bueno, en el famoso programa 4, digo famoso por decir algo, el famoso programa 4 tuvo dos ediciones de 23 horas. El ordenador trabajando y te quedas como, saldrá, no saldrá, mira que nos pilla el toro. Ya gracias al programa 4 le dije a Rorco, mira, pasamos del formato semanal porque no hay por dónde cogerlo. O sea, ¿por qué? Porque llega un momento en que si la edición falla, o incluso el propio YouTube a subirlo falla, porque el YouTube también falla, o sea, ya no es cosa tuya, ya es cosa de ellos. Sí, tú ves, llega un momento en que dice, mira, es que editando perdemos 3 o 4 días y no hay tiempo real de material de que en 4 días salgan noticias. O sea, puede haber una semana que salga algo gracioso, pero digo, mira, vamos a hacerlo casi cada 2 semanas y así nos da tiempo para ir a uno o a 2 torneos y ya aumentamos un poquito el rollo ese. Pero la verdad se ha dicho, o sea, somos totalmente novatos en esto. O sea, el más familiarizado con este formato, entre comillas, sería Rorcor, y simplemente porque es informático, nunca ha hecho nada de vídeo ni cosas de esas. O sea, y yo nunca me he dedicado a esto. O sea, no lo digo como para echarme a flores ni echarle flores a Rorcor, pero me refiero a que sí es verdad que es una empresa titánica, incluso para gente que sepa del tema. Uh-huh. O sea, porque nadie se mete a hacer un programa de 5 horas o de 6 horas, es que somos unos bestias. Y yo lo dije al principio, mira, yo, a mí el tiempo me da igual. Me da igual porque vamos a hablar de cosas y son cosas que se tienen que quedar dichas porque luego salen cosas nuevas y ya te pierdes la, no tanto la oportunidad, pero sí se queda obsoleta. Yo, eso se vio en el programa 5, que fue en el 5, ¿no, Ale? Era de los voladores, ¿no? Los voladores, sí, fue en el 5. Vale, yo tenía un reportaje brutal, para mi entender, brutal, sobre los voladores de Game Workshop, y por varias movidas, no sé, editó el programa, pues se pueden creer ustedes que lo acabamos un lunes por la noche o algo así, y el martes por la mañana, o algo así fue de, con un intervalo de 3 horas de diferencia, salieron ya las fotos de los voladores de Game Workshop en una wide art alemana, por cierto. O sea, este trabajo mío ya es obsoleto. O sea, nos lo hemos currado a muerte y es obsoleto. Pues, ¿qué hacemos? Ya cambiamos la forma de trabajar y mis vídeos, que suelen ser un poquito de reflexiones, lo que son las noticias, más que otra cosa. Rorco es el que hace los reportajes serios, ¿no? Yo sé que vivo un poquito la actualidad. Son los últimos que hacemos. O sea, lo hago prácticamente el día antes de cerrar la edición. Porque si no, es que no hay manera de hacerlo mínimamente coherente. Y eso son cosas que vas, digamos, aprendiendo cuando te dan patadas en los dientes. Oye, mira, a mí el programa 5 me enseñó lo de los voladores, me enseñó, mira, ya está, déjalo, lo vamos a hacer al final todo. Aunque te tengas que tirar un día editando todo lo mío, ¿por qué? Porque es que no hay manera. Yo, ¿por qué voy a hacer una reflexión de algo si la semana que viene sale otra cosa mucho más grave? O sea, mucho más grave me refiero como para hablar de ello. Y un poquito la tesitura, yo creo que estamos mejorando mucho. O sea, Rorcor creo que ya dentro de 20 programas hará lo que yo quiero. No, probablemente. Fuera broma. O sea, Rorcor está haciendo un trabajo increíble. Sobre todo él, hay que soportarme a mí. Sí, y la verdad es que sí. No, sabéis, yo soy sincero, entre otras cosas porque no puedo mentir. Ha habido gente que ha tratado de, bastante gente, ya no solo con el programa, sino de antes, que ha tratado de destruir nuestra, vamos a decir, aparente relación de compañerismo, de compañía de blog. No, okay. eso aún a escondida podemos hacerlo, Sergio. No, pero me refiero que ha habido varios frentes
e incluso amenazas por email, amenazas a error con el tipo deja Garuden o no te pases por aquí. Hace poco tuvimos un encontronazo, bueno, entre comillas, encontronazo con otro bloguero que le dio a entender a Rorcor que Garuden te va a echar, y lo que no sabe ese bloguero es que Garuden lleva diciendo a Rorcor desde hace 2 meses, Rorcor, te voy a echar. Como diciendo, mira, eso no me llega de nuevas, ¿no? O sea, porque yo cuando me pongo nervioso es que, tío, tienes que hacer... ¿Por qué? Porque yo sé que lo hace mejor, o sea... Yo lo he visto hacer cosas que alguien normal tardaría meses en aprender. Y el tipo es que se pone nervioso. No es otro problema, es que él se pone nervioso. Y la verdad que pese a todo y con ello, estamos creando escuela o un nuevo concepto de que, por lo menos en el universo latino, no se ha visto jamás. Y en el universo, vamos a decirlo como se dice, en el universo gringo, a día de hoy, que me digan dónde está. Son gringos. Porque vamos a ver, aunque solo sea por duración, no se ha hecho. Y es una cosa, es un programa que te lo ves y te lo puedes ver en muchas sentadas, no te cansa, porque mira, que son 6 horas, bueno, pues me veo 20 minutos, me veo con el reportajillo, me voy, paso de este, me veo el otro. O sea, es un concepto tan grande que no es como otras páginas, que no voy a dar nombres, pero otras páginas que hacen un programa de 10-15 minutos, genial, te lo ves y ya está. Te hacen otro de... Sí, ese es su formato. El nuestro es como... Yo por ser latino, o considerarme latino, hago las cosas distintas. Tú porque eres canario hablas mucho, que es diferente. Sí, pero es que esa es la idea, ¿sabes? Aquí, un vídeo de 15 minutos no me da para nada. No, sí... Aquí tenemos la sexta edición de Warhammer y en 15 minutos te la destripamos. No, si a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo me acuerdo cuando empecé, bueno, antes de seguir hablando, muchas gracias por las palabras, Garude. Ya va a llorar. Cuando yo empecé... ¡Cállate, Garbas! Yo cuando empecé con esto, la idea mía era, mira... Yo te edito a ti los vídeos porque no me cuesta nada y empecé un poquito. Después le cambié y al final fue el que me convenció para participar. Y me costó muchísimo grabar los primeros vídeos. Yo creo que el primer vídeo que grabé hice 40 y tantas tomas. Y no exagero. Ya en el... Eso en contramedida de que yo mis vídeos lo hago en una y ya. Como salga. Exacto. Y ya últimamente, si habéis visto, por ejemplo... El unbox del Diablo 1 y 2 que lo subimos. No, pero eso ya te pasaste. Sí, pero eso está hecho de una sola toma. O sea, aunque tenga que cortar para mover la cámara y demás, es una sola toma. No hay repetición alguna. El concepto es... Y gracias. Que de no querer hablar ante una cámara, porque hay mucha gente que puede ser muy dicharachero en la calle, pero que le sienten vergüenza en la cámara o que no quieren, se pasa a hacer un vídeo de 2 horas. O sea, más que Garuden, la madre que lo parió. Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Se me ha pegado algo? No creo que sea nada malo. No, pero es cierto que yo ahora mismo, si tuviera que resumir lo que digo en el unbox del Diablo o del Witcher en 15 minutos, me daría chocazos contra una pared para ver cómo puedo comprimir todo lo que quiero decir y lo que quiero enseñar en 15 minutos. No hay forma. En cierta manera, la libertad de tiempo es una herramienta creativa que nos da muchísima libertad. Bueno, sí, es verdad eso. Si un tema da de sí 3 horas, es porque se lo merece. Si un tema da 15 minutos, es porque se lo merece y nada más. Entonces, claro, yo creo que así por lo menos se trata cada cosa con la profundidad que se merece. Y no se corta todo por el mismo rasero. Que yo creo que es el trata hecho. Yo hago el formato este no porque tengo un rollo de marketing extraño, extravagante, no, simplemente porque es el tipo de programa que a mí me gustaría ver. Solo es eso. Y como lo tengo imaginado, en cierta manera, en lo que es mi mente, pues allá lo estamos llevando. Uh-huh. Estamos hablando un poquito así porque parece ser que Juan Simao
se ha caído. Se ha caído, así que mientras que habla o no habla, estamos un poquito como haciendo el parón, ¿no? Sí, sí. Bueno, y también lo que estaba diciendo antes que comenzaras a hablar, que el tema de suscriptores es muy importante y la verdad que si nos estáis escuchando y os gusta el programa y lo que estamos haciendo, la mejor forma de apoyarnos es esa, simplemente registraros en YouTube y en blogger y suscribiros al blog y al canal de YouTube, así nos ayudaréis y podremos ofrecer muchísimas más cosas. Creo que estaba intentando, creo que decía Julio antes. No sé, realmente no, pero vamos, que no, en verdad es que es un tema que es bastante controversial, ¿no? El tema de YouTube, Facebook, los likes, los me gusta de YouTube, como vales tanto como tantos likes tenga. O sea, un tema, si luego ves en YouTube algún vídeo de esto de que si un patito se cae y tiene 500 millones de, sí, sí. De visitas. Es normal, que, ¿no? Es súper curioso todo esto. No, lo bonito es que hay gente que uno le presenta una idea, un proyecto, y te dan su apoyo antes de que tú termines ya de contártelo, diciendo, sí, lo tienes. Y tú sigas hablando esto, no, que ya lo tienes. O sea, que ya me lo has vendido. Y sin embargo, otras personas que simplemente miran los likes o los suscriptores, es un poquito triste. Y yo creo que eso diferencia mucho. No digas nacionalidades, ni digas no, marca, ¿eh? No. Creo que se te va a escapar. Y digo, es una cosa que se va a ver mucho, esa diferencia de actitud, lo que según una empresa y otra. Y yo creo que en el siguiente programa, en uno de los reportajes que yo haga, pues daréis cuenta a lo que me refiero, no, en este momento, o sea, la diferencia de una persona. Sin ningún el resentimiento contra la empresa, o sea, cada empresa tiene su forma de actuar y su forma de tal, lo único que me sorprendió. Sí, sí. Y claro, estoy acostumbrado o que me he mal acostumbrado a que todo el mundo me diga que sí. No, y ahora esta empresa me dice que no. No es una empresa de que su inversión sería ínfima, pero ínfima a más no poder, y dijeron que no. O sea, no es que no dijeran que no, solo que hicieron un par de frases que daban a entender que como que no tenemos dinero, no tienes suscriptores, y cómo podemos ayudarte. Hombre, ya me estás diciendo que nanay, o sea, como si te pido algo, ¿no? Y la verdad es que me chocó bastante y me dio a entender en el segundo email que yo solo buscaba tener miniaturas. Y digo, no, yo busco, a ver, o sea, las miniaturas, aunque me las quede yo, en una primera instancia, se supone que es promoción para ti. O sea, yo, la única casualidad es que, por ejemplo, a mí me encanta Mantic Games, y no voy a decir que a mí me encanta el tema de hacer un box para otra gente, porque los unbox hasta ahora me los he pagado yo. O sea, a mí me gustaba, quiero enseñar el acechante nocturno, el acechante de la triarca, es porque me lo he comprado y lo enseño en el programa. O sea, no es que me lo comprase para enseñarlo, sino me lo compré y que lo enseñé. Solo me refiero a que para los fans o la gente que hacemos gratis esto, es que tampoco es un beneficio, porque si lo pensáis realmente, las posibilidades para una empresa son infinitas. O sea, es como, pues es una tontería, ¿no? Pero de otra forma es promoción gratis. O sea, le estamos haciendo trabajo gratis. Y no hablo de mí o de mi blog o del programa. Me refiero a que el negocio cambió hace unos 4 años, más o menos, en ese sentido, en el que se popularizó de que foros y blogs hicieran unboxes de la gente, ¿no? Y enseñaran, mira, pues me he comprado esto, mira, tal. Y la verdad es que el negocio es bastante extraño ahora. Y hablo del negocio tanto para el que cobra como para el que no cobra. Es bastante curioso todo esto. Porque llega un punto en que el que no cobra puede hacer un mejor trabajo que el que cobra. Sí. Tú no sé si lo llegaste a ver, pero hoy me alegra muchísimo porque había un mensaje en Facebook, en uno del programa 6. El de Warzone. El detalle, sí lo vi. El de Warzone. Y la verdad es que me alegró mucho a alguien que estaba indeciso y diciendo, mira, chicos, después de haber visto vuestro unbox, ya me he tomado mi decisión y muchísimas gracias. No me compro nada. Nada, es broma. No, pero supongo que se habrá ido por la caja. Exacto.
Lo que digo es eso, que se nota que cuando, yo no sé cuánto le habremos dedicado entre Garuden y yo a Warzone, casi una hora puede ser, un poquito menos. No sé. Entre, no, entre... No, eso es otra cosa pagada por nosotros, en el sentido de que no lo compramos para nosotros, o sea, no es por otra cosa, es... somos fans porque nos gustó la miniatura y anda pues, y quieras que no, ¿por qué no decirlo? Mira, ya tenemos algo más que hacer para hay que para lo que el programa. Pues yo ya a veces vuelve a entrar lo que a ver si llega Juan Simao, porque estamos ya con el autobombo, que vamos, que creo que ya estamos hasta siendo cargante y todo. Bueno, pues aparentemente si vuelve a entrar que entre, si no pues ya está. Señores, Emilio, Ernesto, en la tertulia pasada, creo que fue, o fue en la, o no sé si fue lo que en la 3, pero instauramos lo que es un nuevo juego, para todo el que entre nuevo. O sea, es una estupidez, ¿no? Pero una cosa que es bastante curiosa. Imagínense que a ustedes, por un concurso de una tienda, no, ¿sí? Mira, pues por un vale, por ganar un torneo, por lo que se quieran imaginar, les caen $500. Y le dicen, se lo tienen que gastar en un día, en un único sistema de juego, en una única marca. ¿En qué juego se lo gastarían? Ah, o sea, ahora sí, venga, rápido, es sin pensar. Yo, sin pensar. Hawk, Drop Zone Commander. Ala, tú ya lo dijiste. Yo pensaría en dos opciones. Una, aumentar el ejército que ya tengo. Ya sea de Warhammer, Fantasy... No, o de no puede ser Warhammer. No, el juego es un juego que no juegues. Un juego nuevo que no sepas, que no conozcas, o sea, que hayas visto hace poco. Es este que me tiene flipado ahora. De poder gastarme dinero, así, de que no es que me lo compre, sino de poder yo gastarme dinero en él. Así, toma, $500. Venga, ya, cómpratelo. ¿Qué es lo que te gustaría? Spartan Games. Yo creo. Dystopian Wars. ¿Cómo se llama este juego? Sí, el que nombró Ernesto. Warzone. Warzone Commander. Sí, ese. Yo, es gracioso, Sergio, creo que fue en la Tertulia 3, porque yo en la Tertulia 3, cuando lo dije, pensaba en Stopping Wars, y por tu culpa, ahora solo pienso en Warzone Commander. Está buenísimo. ¿Y tú, Ernesto? Warzone. Es de Stars of War. Es un nuevo juego que está desarrollando. De hecho, es un ex empleado de los originales. Al inicio, Game Workshop. ¿Las ¿Cuál? Es que, son se, es, que, ¿Es que se te ha escuchado mal o yo lo escucho mal? La compañía se llama Avatar. ¿Qué es mal de Game Workshop? ¿Avatar no, Software? ¿Has dicho? ¿Cómo? Sí, está hablando de Avatar Software. Está... O sea, sería el Avatar, Death Throne, ¿no? Avatar Software. Ese es Throne of War, ¿no? Con el mismo tipo de figuras, otros ejércitos y todo. El juego es más bien tipo fantasy, pero lo que va a tener es que vas a poder utilizar tus figuras de fantasy si ya las tienes que dar miedo, porque eso es lo que muchos tienen miedo de dejar a jugar Warhammer. Dicen, ya invertí aquí 10,000 pesos y pues no voy a dejar de jugar porque pues me sale muy caro, ¿no? Y nos quejamos de que cada 4 años ya lo están renovando, que mi libro no está listo, que mi ejército no sirve. Estos 4 de Avatar of War están pensando en bajarlos, un reglamento, incluso están solicitando ayuda de la gente, de qué tipo de reglas, cosas se les ocurre. Por ejemplo, esa regla de flamígeros en Fantasy, se me hace una regla viejísima y estúpida. No cabe, es boba. Entonces, la idea es que ellos hacen alguna regla, poner modificaciones. Si les pasara algo como a Grey Knight, los balancearían de volada, porque todos los libros de los ejércitos es van a ser descargados. Es lo que comenté antes, que las empresas nuevas, bueno, nuevas, a ver, las empresas que no son Game Workshop, creen mucho en el feedback para con sus fans. Sí, pero Game Workshop es una empresa no mala de que esté mal hecha, sino que tiene malos intereses. No, o sea, Game Workshop es Mordor. Están ahí arriba, son el mal, están súper poderosos, no le importa el pueblo llano. Venden las cosas al 300% de lo que ganan. Podrían venderlas a un precio razonable y que les comprara muchísima más gente en todo el mundo,
pero no, prefieren venderle a poquitas personas y muy caro. Así que eso somos dentro de las poquitas personas, ¿no? Sí, pero sé que suena un poquito duro o un poco estúpido para la gente latinoamericana, que no sé si es lo que escuchando, pero gran parte de la última metodología o estrategia mercantil de Game Workshop es crear el juego un poquito elitista. Siempre ha sido realmente, pero ahorita está peor. Ahora con el ingreso de las hordas y que están metiendo las naves con las reglas de supersónico, ¿no? O sea, vi por ahí mismo en Canadá, vi en el foro de Game Workshop Winnipeg, un cuate ya había mandado 3 bombarderos orcos para su ejército. O sea, ¿cuánto han de costar para que tenga 3? ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, han de costar en puntos. O sea, en puntos salen en poquito. En punto, según las variables que te ponga, en media son 130 puntos. Es muy 125, poquito. Por ahí. Para mil. Son, seguro. No, nada. Muy fregones. O sea, que van a llegar, nos obligan a los que queremos. El Grey Knight suena muy poderoso, a lo mejor es el primer ejército que está entrando, ya con la planeación de cómo va a hacerse. A lo mejor falta que vienen los marines espaciales del caos, ya. Por ejemplo. Ustedes saben lo que es una regla muy interesante, que ojalá la metan, porque me la acabo de inventar para las aeronaves en contra de los Grey Knights. Los Grey Knights sabemos que una de las cosas más duras que tienen es el radio de que no te permiten hacer, bueno, que el Death Strike te sufre daños automáticamente. ¿Qué se imaginan si las aeronaves de transporte se pasasen por el forro la regla esa? Les va a doler a los Grey Knights. Las reglas de, ahí se llama Super Sonic, a lo mejor ni siquiera tiene que hacer strike, nada más aparece y ya, ¿no? O sea, falta ver qué es lo que viene. Yo imagino también con lo que tengo los tiránidos. Luego los monstruos grandes cuestan lo que un Land Raider. Pero los matas mucho más rápido. Es decir, que va a venir también una regla tipo criatura de gargantúas, algo así como salió un mando así. Tu raza va a lo que cambiar mucho con la renovación de la arpía. Para hacer las vehículos de transporte. Eso va a ser, vamos. Llegué a escuchar que lo que son las reglas de Apocalipsis, que es jugar a lo grande, ya las van a añadir ahí a ese reglamento, para que los que no se quisieron comprar el otro, pues ya tengan la posibilidad desde el reglamento original. Es como lo que pasa, por ejemplo, con el Storm. Bueno, a ver, es que Game Workshop es muy extraña, hace cosas muy raras. Yo confío plenamente en que esta edición será muy buen juego, porque en séptima de Fantasy tuvieron fallito, pero octava, quitando las tonterías de los torneos, o sea, problemas con Teclis, que lo juega todo el mundo, octava, para mí, que soy veterano, es la mejor edición que nunca han hecho. Concuerdo. Y el otro problema es la cantidad de dinero que te hace falta jugar para jugar un 2.000 puntos de octava edición, pero bueno, eso ya es un tema que no entra en parte al sistema de juego, sino va en contra de la compañía. Y la compañía en el sistema de juego de sexta edición de 40K será genial, me gustará mucho seguro, porque no lo van a cagar con los diseñadores que tienen, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que quizás haya falta muchas más miniaturas. Que aumenten a 2.000 puntos o no sé, o el estándar. Por ejemplo, en mi caso, mi primer ejemplo fue Alto Selfie. Y tengo al Teclis de Egipto, tengo al no por colección, pero nunca he usado ninguno de los dos porque sé que están ahí, siempre lo han estado. Tengo también a Tyrant, nunca lo he usado, creo que nunca he usado personajes especiales, de hecho. Entonces, uno mismo como que dice, pues, ¿por qué voy a hacer algo que ya está más que visto? Por ejemplo, Sergio no va a mentir, conocemos a Miguel, siempre o casi siempre que juega, lleva a Tyrant. Es así como que, si no lo llevo, no voy a hacer nada, ¿no? Yo escuché, por ejemplo, la edición pasada de los Marines Espaciales del Caos, la antepasada, que si jugabas con Iron Warrior, podías cambiar 2 espacios de ataque rápido por un apoyo pesado, y metían 12 obliteratos. Mientras que cualquier otro ejército me metía nada más 13 cuates y se aventaba 12. Y no era de que ahí me los gasto, ya no. Digo, si en vez de eso, en vez de gastar tanques o
Raptors o cosas así, comprabas Sublimitators, pero que, o sea, hasta se le ve corriente, ¿no? La forma de jugar de estas personas. Bueno, ese es mi punto de vista. En este caso, les vuelvo a comentar, yo sí quiero ver qué pasa con Warthron. Tiene miniaturas muy padres, más baratas que las de Game Workshop. No sé cómo es el flop ni nada, pero ellos ya lo han comentado, los libros de los ejércitos o fantasy van a ser descargables, todos, gratis, y las actualizaciones, por si se les va la mano así con Grey Knight, también las van a parchar rápido para que todo sea lo más balanceado posible. Yo, sí, verdad, pero sí. Eso suena, para la comunidad suena precioso, pero en verdad, tú imagínate que te compren los Guerreros del Apocalipsis y la gente llore y te convierta en esa unidad buena en una unidad mala a los 15 días de haberlo comprado. Entonces te quedaría un poquito como diciendo... Eso ha pasado, eso lo he visto yo muchísimo, pero no solo no en el ámbito de los wargames, sino en el juego... ¡Ya los escucho! ¡Osvaldo! Nosotros más o menos. No, no sé, uno de ustedes dijo que no sirve que te compres un ejército si no te gusta su aspecto. Sí, entonces, yo. Ok, entonces no importa si te compras los Guerreros del Apocalipsis, pero ¿te gusta cómo se ven? Pero ese comentario que yo te lo he dicho por el concepto de las reglas. Igual de injusto es que te la cambien a que te lo intenten tal. Pero dentro de lo malo, es muy bueno para una comunidad que la relación sea activa para con los creadores del juego. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque se ha visto, sobre todo lo he visto yo mucho en los juegos online, que yo estaba en una etapa que estaba mucho metido en juegos online. Y por lloro de gente, como quiero decir, paquete, por no utilizar otra palabra. Puedes usar jugador clon. Por la comunidad Warhammer. El concepto de jugador clon existe online, porque ahí te obligan a tener unos atributos específicos y repartir los puntos en tu personaje específicamente para lo que quieras hacer. No te dan la libertad de tener tu propio personaje. Pues lo que estaba diciendo, que debido a los lloros de gente paquete o no muy apta a la hora de jugar con su raza o personaje elegido online, inundaban los foros oficiales de lloro, el pícaro está over, el warrior está over, es imposible ganarle en duelo, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Pues, ¿qué pasaba? Que en vez de balancearlo, que ya de por sí estaba balanceado, que todo hay que decirlo, lo nerfeaban. O sea, lo convertían auténticamente en injugable. Cuando se daban cuenta al año, pues lo cambiaban y lo volvían a modificar, pero se llevaba un año ese personaje apenas jugándose o... A quienes nos gustaba ese personaje, pues teníamos que sufrir durante un año un montón de penuria para poder seguir jugando con él. Y eso tampoco se puede permitir. O sea, si cuando alguien empieza a hacer una campaña, pues ya depende si tiene mucho quien sea y el hombre empieza a inundar los foros con una información. Hay mucha gente que se lo cree y empieza a apoyar eso y puede ser muy perjudicial para un sistema de juego. Ese concepto, ¿quiénes lloran por cesta? Los clones. ¿Y por qué lloran los clones? Porque algún jugador clon iluminado con blog o foro famoso, exacto, o incluso un podcast o lo que sea famoso, llora y todo el mundo le llora igual. Sigue el lloro masivo cuando realmente ni uno ni nosotros ha visto sexta edición. Y ya de por sí, la historia Warhammer en este caso nos ha demostrado muchas veces que los rumores, la gran mayoría, nunca son ciertos o se compensan con otras nuevas reglas que no lo hacen tan malo. Son rumores, al final ves el resultado ya que llega a tus manos. Sí, pero yo creo que todo esto que estamos hablando lo vamos a ver con Kings of War, el juego de Martin Games, que ahora sale per se, como es abierto, está abierto el sistema para modificar las reglas y que cada uno vaya añadiendo. Martin Games va a tener una relación, ya lo han dicho ellos, el libro está aquí, pero con el tema de las fax vía foro, va a ser una relación muy viva. No, Ronnie utilizó, yo no recuerdo si en un comunicado escrito en el blog o en un vídeo, utilizó una expresión que ya publicaste tú un artículo de FAI 212 en ese respecto, y utilizó las mismas palabras. Nosotros somos el hobby, y lo que nosotros hagamos
depende del futuro del hobby. Pero se refiere a nosotros, no a Mantic Games como empresa. Jugadores, claro. Ellos se ponen a nivel de los jugadores y se refiere que los jugadores son el hobby en realidad. Ellos ofrecen un producto, siempre van a poder apoyarlo o no. Es que ellos juegan a su producto. Exacto. Y lo sé de, primera mano. Pero es que es el tema, que en Warsaw, por haber entrado en bolsa en el 94 fue, 94 creo que fue, se empezó a alejar del concepto jugador. Empezó a tener que presentar unos... No la chingada, o sea, mandó la mierda a sus jugadores, les valió un porro. Bueno, sí, pero se alejó, se fue alejando poco a poco. Y con el dinero, se fue a la fregada del juego. Porque ahorita es, métele dinero y juegas bien. No es de que compra tu ejército, personaliza, te divierte, vuélvete coleccionista, sé hobbyista, pero, y entonces te la vas a... Sergio, no. ¿Tú te has leído en nuestro blog, que el memorándum, o así decirlo, la reflexión de Fight 212, en nuestro blog, Rorco sí, se la pasó traduciéndola, sí, bueno. Traduciéndola para todo el mundo latino, que no todos tienen por qué saber inglés. Pues da mucha pena, y la verdad es que el tipo Fate 212 a mí me la suda bastante, porque es un tipo que vive de los rumores, y ojo, es necesario en el hobby, pero realmente es causante de muchas de las cosas malas que de las que se queja, de la responsabilidad que tienen los grandes blogueros. Si de tantos lloros y tantas peleas hay, es por los rumores en gran medida. Pero bueno, es un tema aparte, que es un tema personal mío, ¿no? Que no me gustan los rumores. Me gustan, a lo mejor, un rumor cada dos meses no pasa nada. Pero los últimos dos meses, por el tema de blog, ha sido un infierno. Ha sido que en varios días salía un rumor por la mañana y por la tarde te lo estaban desmintiendo o te lo estaban aumentando ese rumor. Una cosa un poquito muy extraña. Pues a mí me daba mucha pena el concepto que, según él, las declaraciones que le hizo Rick Pearly, diciéndole que antes Rick Pearly que paseaba por los foros de Warhammer, el propio Alessio también, que lo sé, que Alessio lo tuvo lo que un problema con Warser y que lo echaron hace 3 o 4 años, fue increíble. Pero Rick Pearly se hizo y no, que es que ya no la siento en mi casa. O sea, esto no es mi juego. O sea, esto lo han prostituido tanto la empresa como algunos jugadores, que aquí ya no hay buen rollo. Esto no es mío. Y de hecho es muy gracioso. Yo lo he dicho más de una vez. Yo cuando digo gracioso, muchas veces quiero decir triste. Porque mi argot es como así, ¿no? Qué gracioso que ella te haga esto cuando tú le has hecho tal, ¿no? La gente que trabajó para... Mucho de la gente que trabajó para Game Workshop, que la hizo grande, Rick Priestley, Alessio Cavatore, el propio Rooney, no hayan devuelto el hobby Game Workshop en otras compañías. O sea, Kinos War, para que me entienda el que quiera, es el hobby Game Workshop. O era el concepto por lo que yo empecé a amar el hobby Game Workshop. El propio, mira... Emilio lo sabe. Emilio, ¿me sí. oye? Sí, te oigo. Tú juegas a Pick and Shot, ¿no? Me dijiste, ¿no? Sí. No, juego Black Powder, que es o sea, Napoleón. Vale, okay. Es lo mismo. Es Black Power. No, sí, el Pick and Shot es como otra escala, ¿no? Uh-huh. No me dirás que ese juego de Rick Priestley no te provoca muy buenas sensaciones cuando lo juegas. A mí me encanta. A mí me encanta... Ese concepto de diversión con las miniaturas. O sea, ¿sí? Me da igual que si es un marine, un elfo o un espartano. O sea, me lo paso pipa con esta gente. O sea, no importa una mierda lo que juegue. Esta gente tienen algo que... Hay gente que diría, llamaría profesionalidad, otros arte. Yo lo llamo magia. Yo cojo un juego de Rick Pearly y sé que me voy a divertir. Cojo uno de Andy Chamber, lo mismo. Cojo uno de Alessio Cavatore. Vamos, yo cuando más he disfrutado con Fantasy fue en sexta edición, que la diseñó Alessio Cavatore. Y quizás por eso me está gustando tanto Kou. Porque no tiene nada que ver, pero tiene que ver todo. O sea, una sensación extraña.
este buen rollo. Luego coge ahora los diseñadores de Game Workshop, ojo, que están haciendo bien las cosas. No digo que no, pero te da la sensación como que están, es algo distinto. O sea, te gusta jugarlos, pero realmente no sientes esa magia que sentías al principio, ¿no? Como decía, qué bien, miren, tengo lo con Tyrion, lo he conseguido, lo compré, lo encontré. Ahora es como, ah, tengo un Magneus Khalgar, vale, o tengo un Logan, vale. O sea, ya no miramos al personaje, miramos los atributos. Y esas cosas, esas sensaciones me las están devolviendo Warlord Games y Mantic Games. Y lo sé y lo diré mil veces. Incluso a mí me parece que es una cuña publicitaria, pero es que si me he puesto en contacto con ellos es porque me molan las empresas. Otra cosa es que si algún día, si Dios lo quiere, nuestro programa es un programa serio y grande, y alguna empresa llame lo que a nuestra puerta. Pero ahora mismo, a las que le hemos mandado email son empresas que nos gustan. Y a mí, Mantic me encanta, y Warlord Games es que es enorme esa compañía. O sea, Warlord Games, tú entras en su página web, no ves gran cosa, te pones a rebuscar un poquito y dices, Dios mío, la cantidad de miniaturas y de sistemas de juego que tienen. Ahora mismo tienen 4 sistemas de juego y con varios libros entre ellos. A mí me parece, estoy alucinado. Y esta gente, es súper gracioso que para disfrutar del hobby Game Workshop tengas que alejarte un poco de Game Workshop. Irónico. Sí, es brutal. Ojalá Game Workshop en juego son buenos juegos, pero como empresa se dé cuenta de lo que está haciendo y que vuelva, porque no llaman a jugadores nuevos. O sea, los jugadores nuevos, llega un momento que es extraño el jugador que se sienta atraído por la historia de Horus, por Abaddon. No, sí, ahora está la herejía. Sí, pero han hecho falta casi 20 novelas para que la gente recuerde esas cosas. Es que es un poquito duro para los que llevamos años en esto. Un poquito, o sea, solamente es un puto juego, vamos a ser sinceros. Pero dentro del juego se le tiene cariño y da un poquito como que, vamos, yo a mí esto me ha dado millones de horas de inversión y me da mucha pena que un tipo, que un chavalín no se descojone con Grondel Panzudo, con leerte la pequeña historia de que se comió lo que es medio troll y se quedó hace la regeneración. Porque antiguamente usaban excusas trasfondísticas para las reglas. Hoy no, hoy te dicen, nada, esto tiene esto y ya está. ¿Por qué? Porque no da gana. O cosas del tipo, yo me reía enormemente en quinta edición con el libro de los agravios enanos. Era una cosa así, porque me jodiste, pues ahora te vas a enterar, que te apunto aquí. O sea, cosas súper divertidas que Game Workshop son buenos juegos, pero juego en sí mismo no da pie a la diversión fuera de la mesa. O sea, no te puedes, si te ríes es porque te ríes, pero no hay reglas divertidas en sí. O sea, no hay reglas absurdas divertidas. No sé si me comprendéis por dónde voy o estoy desvariando mucho. Pero Game Workshop, para ser un juego de fantasía, se ha vuelto serio. Quien me enseñó a jugar a mí Warhammer tenía orco, porque le hacía divertido, no porque pensara que fuera a ganar o perder. Él era impredecible todo lo que podía suceder cuando estaba en el campo de juego. Y pues era muy divertido, la verdad. Entonces, es lo entretenido. Y a mí, la verdad, yo prefiero pasármela bien o que me fastidien a que esté discutiendo porque ay, es que está inventando una regla que no me hace o que esto y no, todo. Esto, si ustedes se quieren reír, vayan a un torneo relativamente grande si pueden y luego vayan a la cafetería y verán lo que es un jugador clon o un jugador competitivo, que no todos los competitivos son clones, pero el rollo competitivo con el rollo un poquito más normal. Y miren los calificativos que usan. El concepto de nada, porque Logan me fue a pegar al los 4 ataques me dieron 3. O sea, ese cambio de frase significa mucho al jugador. O sea, el jugador no obsesionado con el torneo hablará de qué divertido fue pelear, cómo se estrelló a Abaddon contra Eldrad, como esas cosas. No, el otro día no, es que hay que ver que con mis 8 ataques a la carga solo le entraron 2 y se la salvó. O sea,
lo ven como una excusa, como en cambio el otro jugador lo ve como algo divertido. Fue épico que se salvara porque no sé qué. Ese concepto es parecido, pero difiere mucho de lo que en verdad. Alude, quiero añadir una experiencia mía respecto a la diferencia de los distintos tipos de jugadores y lo que aportan al juego. Yo ya no me canso de decir que yo ya estaba, jugaba antes con los muertos, lo dejé y ahora he vuelto otra vez en octava, sobre todo animado por Garuda. No, sé sincero, ha vuelto por Mantic. Claro. También me gustan muchísimo los muertos de Mantic, pero que... Eso ya lo habías dicho, Rorke ha dicho, es que me gustan los cuernos, pero quiero los de Mantic, fue, que no sé. Fue profético, Rorke. Sí. Entonces, te estaba diciendo yo, en la tienda cuando salió el libro de Conde Vampiro, pues había jugadores hablando, y dice, no, ya me he leído el libro, o sea, lo habían leído por la mañana, o sea, se habrán leído las habilidades de los personajes y los atributos, porque otra cosa no creo que se hayan leído. Dice, no, ya no se puede jugar las listas como antes, han destruido unidades, hay muy pocas unidades útiles, en verdad te hace el ejército con dos tipos de unidades y ya las demás no las puedes usar, pero hablándome así, y lo que estaba consiguiendo a mí es sensación, digo, entonces, ¿qué voy a coleccionar yo si después no voy a poder jugar tampoco nada? Porque me estaba deprimiendo, los objetos son inútiles, no sé qué, no tiene muchas combinaciones, muy estricto. Ah, pero después hablaste conmigo. Exacto, entonces la visión, la diferencia no. De no, alguien. Si un mexicano lo juega, es que es bueno. No. la diferencia de un jugador que se considera quizás competitivo, que solamente ve las listas con mente cerrada, como me pasó, por ejemplo... O no, con calculadoras. Sí, con calculadoras. Como cuando Garuder estuvo hablando con Juan Simá con los Necrones y le abrió el espectro de juego completamente. Pues lo mismo ocurre, que de cierta manera eso desanima a la hora de coleccionar y ya te van encajando. O sea, el ambiente de juego en que tú te introduces en el hobby es muy importante porque ya te marca para, si eres joven sobre todo, ya te marca para el resto de tu vida si no te relacionas con otro tipo de personas. Cierto. Es que es eso, y yo lo estoy viendo mucho en algunos sitios que y me entristece. Yo intento siempre enfocarlo en el tema que a mí me gusta, trasfondo, miniatura, pintura... Y últimamente, pues, jugar, que es el culmen de todo el trabajo y esfuerzo que uno invierte en este hobby. Pero no es el más importante para mí, desde luego. Entonces, claro, yo colecciono lo que me gusta y porque me gusta pintarlo y trabajarlo, no por otra cosa. A mí me pasa algo muy parecido. Yo por lo regular juego con las miniaturas que me gustan y me funciona. Aunque todo el mundo dice, no metas eso porque no va a servir y... te vas a perder y que no sé qué. Digo, pero me gusta. Sí. yo voy a enfocar. Ahora mismo, hoy tengo un torneo de Fantasy en la tienda PvPG. O sea, de los 1000 puntos, ¿no? Sí, 1000 puntos. Dentro de media hora, voy a un poquito más parto. Pero yo llevo ahora una lista que me ha ayudado, y todo hay que decirlo, Sergio me la ha hecho Sergio, me ha ayudado porque yo estoy ahora mismo completamente novato en octava, no sé, pero... Ah, o sea, ¿nos estás diciendo que si Jorge de Bante V sufre una victoria humillante de reportaje, es culpa de Sergio? No. Está dicho aquí, ¿eh? Está grabado. Tenemos las pruebas. Entonces, Garbas, ¿qué hiciste? Yo tendré la oportunidad de empezar a hacer mis propias listas y darle un poquito más de base. E igual que he intentado, ¿vale? Aunque ahora mismo cuando tenga un poco más de miniatura de lobo, pues haría un poco más las listas de mi ejército, pues haré con el Fantasy lo mismo. Intentaré llevar cosas raras porque viendo el libro me encanta. O sea, las unidades, el trasfondo, la historia, el enfoque que están dando en el de Vampiros Nuevo es muy bonito. Y rebajarlo simplemente no es muy bueno porque hay muchas unidades que no sirven, los objetos son inútiles, la magia la han capado, me parece un poquito triste. Porque el libro por cierto, voy a aumentar tu planteamiento de lo que me dijeron en la tienda club y lo que te marca. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre los nigromantes? Sí. Le hice sentir como un estúpido. Sí. O sea, él dejó de jugar
no muerto, porque en sexta, bueno, al finales de quinta y sexta, principios de sexta, cambiaron a los condes vampiros y le dijeron que no se podía jugar nigromante. Y él, en vez de leerse el libro y da, pues se lo tomó como un hecho y da. Y yo he ganado torneos con un nigromante de nivel 4 en una pesadilla helada. Y digo, ¿y cómo que no se puede usar nigromante si yo gano torneos con eso? No, sí, sí, porque está, digo, que no, Alex, que no, Rorcor, que no. No, no, sí, y lo leyó el libro en el segundo, dice. Mierda. Sí, es triste, pero he perdido, no sé, ¿cuántos años de juego? Dejé de jugar a Fantasy. Por lo menos, Sexta salió en el 2003 sí, o así, ¿no? Exacto. He perdido muchísimos años de juego y en ese momento pues me sentí estúpido y lógicamente triste. Y todo por un detalle, porque me lo dijeron, miré en el libro y ponía generar vampiro, pero en el nigromante no ponía generar nigromante ni nada de eso, sino simplemente nigromante, y ya está, punto. No, lo que era la regla sí era que de haber bicho del mismo nivel, el vampiro era el comandante. O sea, si había un vampiro y tres nigromantes de nivel 1, pues el vampiro era lo que genera. Hablando del tema de los cuatro héroes. Pero yo he ganado, de hecho gané un torneo con un, de hecho es mi miniatura esta del, ¿cómo se llama el tipo este? El nigromante en la quimera antigua. No me acordará, joder. ¿El Henry Keller? ¿Henry Keller puede ser? Henry Keller es uno de los nigromantes. No, ese es el sombrero tipo Gandalf. No, exacto. Era el tipo este, lo que es la quimera. Que claro, que yo tenía la miniatura del año 4 y digo, no, ahora es pesadilla al alada, vale, bueno, empezó ya alada. Que recuerdo que cuando fui al torneo me vino uno diciendo, ah, pero esa miniatura no existe. Y digo, ¿y esto qué es? A ver, es que la pesadilla alada en sexta edición no tuvo miniatura. O sea, un monstruo nuevo. ¿Tú qué dices, Rubén? ¿La mantícora y el nigromante? Sí, la mantícora y el nigromante. Dieter Hesnick. Eso, Dieter Hesnick. Que yo lo jugaba lo que es en quinta, pues no me acordaba el nombre. El personaje ese, de hecho, muy gracioso, que eso me hizo, no lo han visto porque no han subido fotos, pero en la peana tiene una lápida y tiene una mano de zombie como saliendo de la tierra, con el dedo anular levantado, o sea, con el dedo en medio, haciendo el típico gesto de que os den. Y era un poquito así, ¿no? ¿Conde vampiro? Yo jugaba con nigromantes y ala, y me hice una lista como lo que yo llamé lista magic, ¿no? De levantar zombie a punta pala, levantar zombie a punta pala, te lo levanto por un lado y te cargo con todo y te quito filas bonificadores y te destrozo. Luego ya empecé a descubrir... Ay, esos tiempos eran hermosos. Claro, porque había estas tácticas. Luego descubrí a los condes vampiros y mandé la táctica a tomar por culo. ¿Por qué? Porque mi lista ganadora de Conde Vampiro de varios torneos, de hecho, siempre torneos seguidos, de hecho, gané 17 torneos seguidos con dos listas de dos razas distintas. Pues la primera de los Conde Vampiro era dos trenes, lo que yo llamaba trenes, que eran dos caballerías de 15 caballeros negros, sin barda, para correr más, para cargar 40, sin barda. Aparte, ahorraba puntos. Pues eran los cuatro vampiros, no generaron, los cuatro vampiros del clan Dragón Sangriento, con lo de la fuerza 7 cuando carga, que si esto lo otro, que si este tiene el poder de generar terror, se lo da esta unidad, que si la otra unidad tiene el estandarte que genera terror, que si esta tiene el estandarte de la degeneración, que si el otro... Era una masacre esa lista. Sí, pero o sea, por ejemplo, ahorita... En dos turnos te gano. Sí, pero ahorita ya no, ya la caballería no sirve. Hombre, claro que no, ya lo han cambiado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿No? Escúchame. En séptima, la caballería rompía. Entonces todo el mundo compró caballería. Pocos cumplieron tropa. Ahorita tienes que jugar con tropa. Entonces están haciendo que compres todo lo que no compraste en séptima. Claro, pero eso es el mercantileo de en Workshop, pero tú, si pasases del metajuego, podrías jugar la lista que quisieras. Yo esa lista la vi, digo, o sea, me la ideé, porque claro, estoy hablando de 2003,
teníamos internet, pero no estaba esa cosa de mirarse lista de los demás, ni copiársela, ni abrir lo que se ha jugado en el último torneo de Patachula Championship, ¿sabes? No, era como tú la haces y ya está, y era un poquito que la gente tendía a no copiarse las listas. Y esa fue una. Y luego la otra lista brutal era la de los 9 carros de Enlane, que esa era otra, dice el famoso. Qué estúpida, era preciosa. Por eso, se ponía bien estúpida. Sin pintar ni nada, digo, no, yo gano por los puntos de batalla, a mí no me deis puntos de lo que he pintado. Era como un reto personal y gané con las dos 17 torneos seguidos, y les daba asco. Y dice, bueno, ¿y por qué no sigo ganando? Porque me mudé lo que a Japón y ya perdí el hilo. Te han de ver odiado. Pero era gracias a Alessio. Alessio daba, parecía que el juego era más compensado, pero tú le retorcías un poquito y era más pie al cludurismo que la propia Quinta, que Quinta era como, oh, tengo mi corazón del infortunio y se voy a cagar todo. Pues Kino War lo ha hecho Alessio Cavatore, igual que su juego Warpath, y Kino War es un juego súper bonito, con listas muy bonitas, de muy buen rollo, pero te da pie al culodurismo total. O sea, con la regla esta de, no, tú metes una unidad normal y metes una bestia, puedes hacer lo que quieras. O sea, es como decir, hablando de fantasy, es como, no, por cada básica puedo poner una singular. Ah, que llevas 8 básicas, pues 8 singulares. Ese concepto, para que me entiendan los warhammeros, es una brutalidad de juego. O sea, es el concepto, no llores, porque el juego es así. Es como lo que hablábamos el otro día, Sergio, con lo de War Machine, que en el libro decía que este juego es duro y no llores. Sí. Si vas a llorar, sí, no juegas a esto. Pues un poquito así, o sea, el juego es destrucción y ya está. O sea, te puedes hacer perfectamente tus listas bonitas, pero el rollo de torneo, del rollo de torneo de COU, puedes ir a destrozar a vengarte del universo, vamos, es como ya ve quién es que te para. Que el metajuego es bonito, o sea, el metajuego cuando nace de uno mismo es bonito. Cuando está impuesto por las ventas de una compañía, como es el caso de Game Workshop con los Grey Knights en Warhammer 40K, es frustrante. Dice, mira, a mí me han vendido este sistema de juego, me han vendido este ejército y yo, porque me da la gana, hago una lista over. No, es que este libro está hecho para que sea over. No puedes hacer una lista no over. O sea, esto es... No, pero yo quiero jugar de buen rollo. No puedes. No, pero que no. Que no, te lo impido. Pero, que mis amigos me van a odiar. Es la senda del odio. No haber comprado Grey Knights. Te van a odiar de tal manera. Oh. The teacher's gonna hate. Pero está bien, porque te voy a decir una cosa. ¿Cómo es? Están enfocando el juego a que sea así. Desde un principio te lo están diciendo. Te dicen, este juego está rota. Está roto. Está cerdo. O sea, se juega con cojones. Se juega duro. Entonces, juégalo así. Entonces, ya sabes a lo que vas, ¿no? Claro, claro. O sea, y no me creo que en los foros de Private Pre estén llorando la gente. ¡Ay, pero esta unidad se hizo bestia! Pues cómpratela, coño. No mames, se acabó. No, pero es que el concepto de... Es curioso como en un sistema de juego nos quejamos de lo over, cuando en otro lo que se vende es lo over, o sea, lo que se prima es lo over. Cambiar la mentalidad. Pero el problema de lo que incluso, como ya digo, es el rollo torneo, que está tan enfocado el rollo torneo, que hay mucha gente que no se divierte. ¡Ay, que perdí! ¡Qué asco! ¡Qué mierda! Dice, no, a lo mejor en War Machine yo jugaba torneo y yo me partía el culo diciendo, joder, ¿cómo me la han metido, tío? Yo no vi venir ese combo. ¡Qué bestialidad! No, en 40K estamos como programados para llorar. ¡Ay, no! Es que tengo que ganar como sea. Y es tanto el como sea que mucha gente tiende a callarse cosas y... Ah, no. Y le preguntan, oye, ¿yo disparé con eso? Sí, tú disparaste. Sí. O incluso a... Ya a fomentar el tipo de... casi las trampas, ¿no? En sistemas de juego tipo War Machine es un poquito estúpido, porque como juegas con la carta,
estás mirando lo que hace tu unidad. O sea, estás ahí delante tuyo. O sea, no es como Game Workshop que haces la lista, te hace juego lo que sale al piso y no... No, es que no hay pie a la trampa. O sea, no... Esto es más veces, ¿no? Y de hecho es muy gracioso, yo he visto, a mí me ha pasado varias veces, que hemos llamado a un árbitro, hablando de War Machine, pensando que esto no podía ser porque era muy bestia, y cuando no explica el árbitro, era más bestia todavía. O sea, ¡ah! Vale, ya como... Es el antijuego en sentido de decir, mira, en un juego se llora, como es Game Workshop, no, es que no está nivelado. Es que, ¿cómo va a estar nivelado? Tienes un ejército que son unas cucarachas y otros son los señores de la muerte con cero armadura. Son los Cristo reencarnados. Como no hay ni, no hay ni, no hay ni nivelación posible. La única forma de hacer un juego nivelado es que salga nuevo y haya 5 o 6 razas que salgan al mismo tiempo. Pues cuando ya no entras en eso... Es buena idea. Es imposible ya. 5 o 6 estaría bien ya, está más tranquilo. Pues sí, yo creo que eso va a ser el objetivo en sexta, nivelar todos los ejércitos, así como lo han hecho en octava, en fantasy. Hombre, hay una clara intención de ello, puesto que ya hay confirmadas dos renovaciones o adaptaciones vía Wydar, la de los demonios y la de los orcos. Alabado sea el emperador. Y la de los próximos, y con la regla de los voladores... Ya hay revisiones, incluso para los tiránidos, que le van a coger la arpía, la van a cambiar totalmente la del code y van a hacer una arpía nueva, con reglas nuevas, para adaptarla a ese rollo. Eso está bien, sí. Porque las es súper gracioso que, claro, nos van a obligar, después de 15 años, a comprar una Wydar. Yo soy demonio, ¿vale? Necesito esa Wydar, quiero esa Wydar, voy a un torneo. Miren, cabrones, puedo hacer asalto en el Dios Trae, os voy a cagar. Carne, carne, carne. Pues ¿qué sí, también. Sí. Juan, Sergio. Estoy viendo las fotos en el Face de los marines que compró. Esas son unas reliquias, ¿no? Sí, no, pero esos ya los tenía yo. Los que compré son los que están atrás formaditos. Ah, ya, son ya. Son de segunda edición. Pero, Osvaldo, ¿tú no sabes que Game Workshop cuando quiere mirar alguna cosa vieja, extraña, no llama a su almacén, llama a Sergio? Oye, Sergio, ¿cómo era la miniatura esta? Tiene ahí cosas de hace 500 años. Ah, no, pero... ¿Qué tengo? Puse en mi Facebook unas fotos de Marines del Caos de segunda o de tercera, no sé, y están muy chistosos. ¿Son Marines capullitos? Sí, están, pero chistosísimo. Es el caos. No, pero no están así caóticos, están cagados, o sea, no sé. Cagadóticos. Cagadóticos, no. Hay dos de Norgol y uno de Korn, pero el de Korn ya tiene la tradicional licuadora en la cabeza y en las sombreras tiene así como que unas manitas de calavera, ¿no? Que lo están agarrando así. Señores, yo sé que yo respeto mucho que hablen en inglés y tal, pero por favor, Korne. O sea, Korn me suena tan horrible, Korn. Fonéticamente hablando. Korn. Como Hunter. Korn. Y a mí me encanta más que suene como Korne, suena como más duro. Es como, ah. Porque Korn es así como, es maíz. estos choques culturales. Apoyo la pronunciación inglesa. Korn. Y Korn, ¿qué? Y sale ahí Korn. Jonathan Davis. Que... Venga. Encantando no, ahí. Es que, por ejemplo, Fricoli. Corn, y así, los azucaritas o el cereal son los corn flakes, ¿no? Entonces, claro, no, ya sí lo sé, pero por eso digo, a mí me encanta más la pronunciación chabacana española de decir corne. Corne. No. Bueno, tengo un marín de corne con sus así, sus licuadositas. Y su espada sierra, y la espada sierra es como la boquita así como de un dinosaurio bonito, así, y sale la espada, ¿no? Entonces está muy chistoso. Entonces están así como que muy antiguos, ¿no? Ese Marine de Korn parece simio en Brahma con servo armadura. Y además está pintado de morado, casi rosa. Claro, porque está pidiendo sangre. Sangre por mí. ¡Ah, por el rosa!
Yo vi unos Berserkers pintados en unos tonos así como que blancos con amarillo y se veían muy padres, porque sí, luego nos quedamos también con esa idea de que tienen que pintarse dorado con o bronce con rojo, ¿no? Y siempre son así, porque el rojo es el color, ¿no? Y no, pero bueno, visto... es que... No, el... pero si realmente se te lees el trasfondo, los devoradores del mundo realmente no eran rojos. Llegó loco a un punto en que ellos mismos se manchaban las armaduras de sangre. Así, sí, pero, no es la, pero no es obligatorio. Y los de Games Workshop así le quieren ver las cosas que son a todo. ¿Tú viste los necrones rosas, Sergio? Estaban bien bonitos. Rosas, sí. Rosas con margarita. O sea, sí, sí, sí. Quedaron en segundo lugar. No hay tertulia que no hablemos de ese ejército. Mira que nos traumatizó a todos, ¿eh? Es que está tan genial porque te imaginas a los necrones diciendo I'm coming up, I want to let you go. Haciendo el paso del robot. Y tiras tus dados rositas. Con el poder del arco iris ganas. Tú sí ganas con el poder del arco iris. No, Garbage. Porque no. Siempre vas a discos gays. Oye, oigan, si hablan del arco iris, véanse las dos películas de los Siddharth Valley, los guerreros del arco iris, y le cogerán el respeto a esa palabra, ¿eh? ¿Al arco iris? Si no la han visto ya, véansela, porque están bien buenas. Bueno, lo que quería yo comentar... Rainbow Warriors, son dos películas chinas, cuentan un hecho histórico sobre la rebeldía de una tribu antigua ante los japoneses a principios del siglo XX, y es brutal la película. Son dos películas, ¿eh? Siddharth Valley, se llama lo que en original, y está en subtitulado lo que en español, lo pueden conseguir muy fácilmente vía mágica de internet. La magia. Son casi 5 horas de película y es brutal. O sea, muy, muy bueno. Lo que yo quería decir, Emilio, Rodcor, Garú, Osvaldo, es que, por ejemplo, Ernesto y yo tenemos así como que la idea de que nosotros no queremos pintar siempre las cosas como dice el códex, ¿no? Que nos quitamos de la mente esos colores y tratamos de pintarlas como nos gustan, ¿no? O sea, ¿eres un pintor diferente? No, yo pinto como me gusta. Pero, no, ¿cómo se llama? Bueno, si te gusta mi pincel, eso es otra cosa, Emilio, ¿eh? No. Pueden ver la cosa es que no tienes que comprar lo que te diga Games Workshop, las ideas, pues. O sea, no tienes que pintar a fuerza tus marines de Korn de rojo. O sea, pues, píntalos de amarillo o de morado, no sé. Pero, o sea... A mí rosa hizo... mexicano. Una vez... Sí, ¿por qué una no? Una vez, no. No, para nada. ¿Te quedan bien? ¿Está bien? Una vez encontré, digamos, uno de los tantos blogs o webs que encontré en una armada de marines renegados, pero dedicados a Korn. Era como una especie de combinación de lobos espaciales, todos dedicados vean, a Korn. Si le gusta la Korn, vean el trailer ese, anda. Yo lo vi. Era un pueblo, o sea, una cultura que se basaba en cortarse las cabezas unos a otros. O sea, tú no eras un hombre hasta que no decapitabas a otro de otro clan. O sea, y meten ahí los pobres japoneses ahí en medio de esa gente y dicen, bueno, esta es... O sea, la película es brutal. O sea, eso es inciso, todo el mundo viendo lo que el tráiler ahí. Sí, pero bueno, la idea, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, ¿tiene que ser a fuerza guerreros de Korn pintados de rojo? No. ¿No? ¿O guerreros de Sentry de azul? ¿Tiene que ser a fuerzas? Claro que no. Todos los que pintan toda la gente son azules. O igual yo me imagino igual en verde o... O en amarillo, mientras tres de padre, pues dale. A mí me tocó ver al. Abster, yo lo ha visto, el. Creo que sí ha visto, ¿no? El Bloodthirster de. Al jugador de almas de Forge, también en blanco. Con las venas rojas, se ve bien padre. Mis Yetis, los ojos no son blancos, son azules. Los pueden ver en mi face. Ah, el Bloodthirster que está, el devorador de almas, que está de blanco, ¿no? Dices tú. Ese. Está bellísimo. Padrísimo.
Pero porque, pero es diferente. O sea, hay muchas cosas así que luego te... ¿Son como te... Vasquez Mota? ¿Son diferentes? Ay, Emilio, no la cagues. Te quería molestar. Eres un hombre... Bueno, eres un niño horrible. Tú ya no eres un hombre. No has cortado ninguna cabeza. Oh, lo siento, tampoco. ¿Quién sabe? Ya sé, pero las películas son impresionantes. Estoy viendo el tráiler, sí se ve muy bueno, ¿eh? Sí. Es una burrada. Son casi 5 horas de lo que estás viendo. Y la fotografía es impresionante. Usaron las cámaras que usaron en Avatar para filmar la selva. Y se ve hasta la última hoja del fondo. Es una brutalidad. O sea, se la bajan en HD. Con HD RIV es increíble. Aquí haciendo publicidad del cine chino. Así. Ah, sí. Hoy hemos hecho publicidad de Spartan Games, Kings of War, Mantic Games. Ahora películas asiáticas, ¿qué seguirá? En el otro día hablamos de reggaetón. ¡Oh, no! ¿En qué me he metido? ¡No! Bueno, todos criticando a Julio y a Alejandro. Bueno, a Garodel y a Rorco. Yo soy feliz con el reggaetón. ¿Al Pitayas? No. Una cosa, cambiemos de tema, hijo. No, ya hablamos de eso suficiente la vez pasada, ¿no? Ya. No entremos en esa conversación otra vez. Emilio. Sí. ¿Cómo es vivir de cerca el porno alemán? Muy interesante. Cállate, Garbage, cállate. Es que solo vas a ver el porno gay alemán, él. A ti te iba a decir, te voy a mandar a Berlín a ver porno gay para que te calles. Tú lo ves siempre. No, a ver, estamos hablando, para que no lo sepa, porque su mente sea, tápese el oído o córtenos, el porno alemán, conocido como porno alemán, es ese porno escatológico que le gustan Dios. Las heces, los meados. ¡Oh, Dios! Esa gente, ¿cómo es vivir eso de cerca, Emilio? Nunca he vivido eso de cerca. ¿Que cómo es ligar con una alemana y que te diga vamos a ver porno juntos, tú digas ay sí, perfecto, hoy triunfo y te haga cosas de esas? So much win. Te voy a enseñar cosas típicas de mi país y tú, ¿qué? ¿Qué? No. Oh, Dios, han corrompido mi mente. Sí. Ay, tu mente no es pura, ¿no? Cállate, sí, ya lo último que nos falta es que te recomendemos Magic como juego didáctico y ameno. ¿Juego barato? No, el colmo sería Yu-Gi-Oh. Esa es la gran mentira en la que viven los jugadores de TCG de cartas, ¿no? Que el Magic es barato. Sí, no es barato. Pero es la gran mentira. ¿El Yu-Gi-Oh? ¿Por qué se llama Yu-Gi-Oh? Si Yu-Gi-Oh no tiene nada que ver con la serie. No lo sé. O sea, a lo mejor la primera serie de cartas sí, pero tú coges las cartas de ahora y ni siquiera se parecen al estilo del dibujante, que ya es como ya la vaina, todo. Bueno, y el tema de las cartas censuradas en Estados Unidos. Ay, bueno. Lo mexicano de cerca, eso de, ay, se le ve un poquito el escote, ay, pues se le redibuja con no, dos mantas no... encima. A México no se dio eso, donde sí, bueno, sí, en Estados Unidos que censuraban todo, las series de anime. No, pero las cartas de Yu-Gi-Oh! Están muchas censuradas, Sí. Y supongo, he dicho México, porque si está censurada para los Estados Unidos, yo creo que vuestro proveedor será gringo, ¿no? Directamente, ¿no? Depende. Primero, cuando se trajo, de lo que me acuerdo, la versión inglesa. Y posteriormente se hizo se adoptó más la edición en español, que yo supongo que viene de España. No, es que no tengo ni idea, es que el otro día lo que navegando por YouTube, cosas de Wargame y tal, porque hay veces que te encuentras un reportaje interesante, ¿no?
me encontré con uno de carta de Yu-Gi-Oh! De por lo menos 10 minutos de la carta censurada, si yo me quedé yo. Y me lo vi entero y lo vi y digo, ¿es tan estúpida la censura? Como que diga, pero, o sea, la censura hay veces que es necesario y hay veces que no, ¿no? Generalmente sí. No es necesaria, pero realmente Yu-Gi-Oh! Como concepto de juego de cartas nace de una serie anime enfocada para niños de 10 años. Y la verdad que ver mujeres semidesnudas, esas cosas, como te choca un poco, ¿no? Pero dentro de lo que la forma de censurarlo era tan estúpida y tan bestia que tú dices, pero ¿ves? Era como... Y que iban a dar la 1 de la mañana. Se aquí ya son las 8:30, no chilles. No, pues yo tengo que entrar a la escuela en 5 o 6 horas. ¿En serio? Yo voy a la escuela los sábados a dar clases. Ah, yo creí que ibas a aprender a leer. No, todavía no. No, que de gimnasia. Ya no hubo falta después de internet. Yo creo que ya no. Te estoy troleando, Garbage. Que le digan. ¡Wow! ¡Qué troleo más intenso! Profesor Garbage, ¿por qué nos hace dar 4 vueltas a la cancha si usted está? Usted está como está y le dice, pero es que no sabes que tú tienes que hacer lo que yo digo, no lo que yo haga. Ponte a pintar mis miniaturas, discúlpeme unas nuevas y no repruebas. El Garbage pinta sus miniaturas en lo que sus alumnos resuelven ejercicio. No, ¿cómo pintas tan rápido? Vamos al gimnasio, no, tengo que pintar miniatura. Wow. ¿Cómo vamos a aprender a analizar? Yo esta semana tengo que pintar un montón de cosas. Tengo que pintar todo lo de Mantic Games y uff. Uh-huh. Vamos a conseguirlo, sí. Ah, por ello vamos. Por el blog, por el video. Dejar miniaturas a la mitad porque se me antojaba agarrar otra y cosas así. Y luego es un relajo estarla manipulando y todo. Y se pinta cualquier cosita porque no está barnizada y todo eso. Entonces, en ese tiempo que me fui a Canadá, también dejé de pintar varias cosas que ya quiero acabar. Ya quiero tener listo para sexta. Mi idea es ver cómo vienen las nuevas reglas para ver cómo voy a equipar mis sí, sexta va a ser genial. Vas a pintar todo tu ejército, lo vas a tener preparado, vas a leer el reglamento y dices, vale. Y ahora dirás, pero ¿por qué lo pintas? No, porque como me toque deshacer de la mitad del ejército, se te ha pintado, vale, más en eBay. No, eso no es eso. Básico, digamos. Ya tengo mi esquema de color para todas las figuras, pero por ejemplo, estas son los de Trigon, el Terbigón que ya encargué, los carnexes, eso los voy a dejar como están porque ya los armé. Pero Emilio, las figuras que quedan, mi plan es ver. Pregúntale a Ernie cuánto tiempo ha tardado en llegar su Terbigón. Pregúntale. ¿Cuánto tiempo te llegó en. ¿Cuánto tiempo te tardó en llegar tu Terbigón? ¿Ernie? A mí yo lo encargué a finales de febrero. ¡Ay, güey! Ese no es el premio mayor. El premio mayor se lo. El de Grand Prix. Se tardó 1 año y medio en que me lo trajeran. Yo fui a Canadá, otro a Distrito Federal, y los pude haber comprado ahí. Aparte, también vino mi hermana. Pude haber traído otro. O sea, pude haber tenido 3 letras de Demon Princess antes de que. De que me llegara el que ya tenía pagado. Pero ahí voy, estoy. Esta no debe de tardar, no debe de tardar. Y tardó un montón de. Ah, pero los Terbigones siempre vienen bien. Se puede tener hasta 6, ¿no? No, 8. Era 8, ¿no? Sí. No, por sí, pero... sí. Sí, con el. 8 era la megalista over, esa. Joder. Les voy a comentar otra cosa. El platicado de Mark en Winnipeg, él es el empleado del lugar, él es el cliente y todo. Te enseña a pintar, tiene unas miniaturas formadas, así empiezas a Prince Marina, así empieza tu matriz, están abiertas las figuras, están desarmadas. Ernesto, luego... voy a hacer un pequeño inciso, está claro, todo el mundo sabe que vamos a empezar a promocionar Mantis y Warlord. ¿A ti te han pagado para que promociones esa tienda? Porque vamos, está todo el rato ahí de maravilla de ese hombre. Se pone la camiseta del empleado de allá quien vende Game Workshop acá en Cancún y es el dueño de la tienda, entonces pues estamos muy mal
discutidos, ese es el problema. Pero pues de lo que decían de hacer de cambiar otro juego, pues que el segundo que has jugado aquí, o más bien el único, creo, además de Hero Click, desgraciadamente, es War Machine. Yo voy a jugar War Machine. Bueno, seguramente. También te vas a unir a los Garbage, también te vas a unir si a quiere, la pro. A ver, Sergio, no creo que ningún secreto, que no lo he dicho, que igual podemos intentar introducir en Cancún Kino War. Vía Sergio o algo así, a ver cómo lo haríamos. Vía mandarte cuatro cajitas por ahí que se las compre baratas, lo que va Juan o algo. Guay, ¿no? Pues podría ser, pero bueno, es que no quiero problemas con la tienda. Inversión alta. Abre tu propia tienda, Garbage. Con mujerzuelas y juegos de azar. Solo si hay mujerzuelas. Claro, como debe de ser. Si no, no es tienda de hobby. Sí. Sí, eso como... eso como vender, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Ahora voy a abrir los que mis propios con putas y tal. Un club de putas con Wargaming. ¡Wow! Oh, podría funcionar. Ya es que el 80% de los Wargamers son vírgenes como tú. Oye, me gusta. Oye, no, pero Sergio, no te metas con Emilio, tío. Que no creo que a ti te gustase perder la virginidad con una fanática del porno alemán. ¡Calla! Es lo que le va a pasar a él próximamente. No, irónicamente, casi no me gustan las alemanas. Prefiero irme a Dinamarca o a Polonia. No, es que en Dinamarca es otro lado. O sea, es curiosísimo porque estaban en la frontera y en Dinamarca los que somos morenos nos gustamos mucho porque como somos todos... Sí. Pero es que es una cosa increíble, o sea, tú vas de en la Alemania calle a Dinamarca, coges el ferry, son 15 minutos en barco, y esos 15 ¿sí? minutos separan dos universos. Las mujeres alemanas, a ver, hay alemanas muy guapas, sí, pero en términos medios son todas feas. Son las que les dicen tal cual, tusis. Sí, es que son feillas casi todas, o bueno, a ver, son feillas, no, o sea, hay muy a mí guapas. No me gustan. Sus rasgos son muy... Y en Dinamarca son todas finitas, todas altas, rubias, pelo largo, sí. Pero es que el habla, una alemana suena... Por muy guapa que sea, y la danesa suena mucho más suave. Sí. Y eso que están son dos países prácticamente casi limítrofes. O sea, una cosa no lo entiendo. Así te lo voy a contar. La semana antepasada fui de visita a una ciudad que se llama Flensburg, a una tienda de Warhammer, se llama Gandalf. Y a 15 kilómetros hay una ciudad danesa que hay otra tienda, y dije, pues, me paso. Ya me pasé, y estaba del lado danés. Del lado alemán, nadie te voltea a ver, todo el mundo está en su ruido. Del lado danés, mujer tras mujer tras mujer tras mujer, me ven y yo así de, ¿qué? Y sí, son dos mundos y es una diferencia de 15 kilómetros. Brutal. Y toda súper alta, súper larga, por lo largo. Es el paraíso. No, a mí me pasó una noche ahí en Dinamarca, estaba lo que en una discoteca de Copenhagen y tal. Y te lo juro, esto suena a chiste, pero no. Yo me fui al baño, volví y me costó horrores distinguir a la con la que estaba. Es que son como los chinos, son todos iguales. Todas rubias, altas, pelo largo, encima con las luces pocas. Digo, ¿yo con cuál estaba? Los hacen como Legos. Todos sí, iguales. Sí. Bueno, es la Dinamarca es la capital del Lego. Lego, es el Lego danés, sí. Qué se brutal. Basaron en ellos, todos son iguales. Los hacen en serie y con pelo intercambiable. Sí, y como yo siempre digo, yo puedo hablar mal de ellos o bien de ellos porque tengo familia danesa. Mm-hmm. Así que entro dentro... Es lo que llamarían los gringos el efecto judío. Solo los judíos pueden insultar a los judíos. Porque si no es xenofobia. es antisemitismo. Es algo rarísimo. Los judíos se la pasan insultándose entre ellos la más grande. Tú haces un chiste sobre un cómico judío, que hay millones ahí en América. Casi todos los cómicos son... Judíos. Lo que es judío. Sí. Y te dicen, no, eso es antisemita y te voy a denunciar, cabrón.
¿Qué coño está pasando? Es como un poquito como el rollito enegrata con los negros, hermano. Dice, pero vamos a ver, pero esto, ¿hasta qué niveles de subnormalidad estamos llegando? Puede ser que los niveles estúpidos que mantienen la sociedad. Porque eso lleva siendo así un par de siglos. No es algo nuevo ahora de los raperos o de los judíos de ahora. Lleva así dos siglos. Es surrealista. Bueno, con el caso de los judíos, pues se han venido marcando por la persecución de los nazis, pero... No, pero tú has estado... A ver, yo he tenido relaciones con judías y era horroroso cómo se insultaban entre ellas. O no entre ellas, sino a la gente famosa de su... Es que los judíos son curiosos porque su religión es como su etnia, ¿no? Un poquito así, ¿no? Está como mezclado. Son su etnia, de hecho. Por eso te digo... No, es que... No, pero te digo que el concepto es curioso porque es el único pueblo, por así decirlo, que lo tiene. Su religión... Tú te puedes convertir, pero es una etnia también. Sí, acabas de hecho. Convertir. O sea, tú... Un musulmán puede ser hindú, puede ser... O sea, hindú no... Pakistaní. Indio, tal. O sea, puede ser de cualquier país. Español, mexicano... Pero el judío propiamente dicho, tú cuando piensas en un judío, empiezas en el judaísmo, empiezas en una etnia. Sí, pues, y tienes derecho a la... Por el simple hecho de ser judío, tienes derecho a la nacionalidad israelí. Sí, sí, no, pero no lo... O sea, yo no critico... O sea, yo de criticar algo que te quería lo que el gobierno israelí, porque son los... Son peores que los nazis. pero yo creo que los judíos me encanta, pero que la coña es... Se la pasan insultando a muerte a la gente famosa judía. Cuando sale lo con judío famoso que ha roto su matrimonio con una famosa o con el otro, no sabes cómo cargan contra ellos. Es una cosa, pero tú en esa conversación haces algún chiste o algo y te dicen y todo ese mal rollo se vuelca hacia ti. No, ¿qué tú dices? Que hemos sufrido, que... ¿Estás obsesionado con eso? Hombre, o sea, todo pueblo o toda etnia tiene derecho a estar obsesionado con lo que le dé la gana. O sea, yo mismo sufro de eso también. Esa obsesión, pero me refiero que es curiosísimo. Y bueno, ya está. Yo no sé por qué, es que suena un poquito a chiste. ¿Cómo acabamos? ¿Cómo es casi imposible hablar de Alemania y aunque sea de buen rollo, no hablar de los judíos? Sí, es un poquito enfermizo. Caemos en ese juego siempre. Sí, es en mi escuela. El otro día estamos en clase de filosofía. Es por culpa de Hollywood. Soy increíble. Sí, y estamos en clase de filosofía. Empezamos a debatir temas de derechos humanos. Y dice un amigo: te aseguro que de aquí a las siguientes 6 clases siempre vamos a tocar o se va a mencionar la palabra nazi o nacionalsocialismo, algo de los judíos. Y sí, todas las clases, sin excepción, alguien decía: pero es que los nazis, joder, si no estaban ni en el tema, ¿por qué venimos de vuelta a ese tema otra vez? Y empiezan a decir de los nazis y decir, no. Yo solo tengo que decir algo a favor de los nazis. Sus uniformes estaban muy chulos. Ajá, sí, eran Hugo Boss. Pero qué comentario más gay, Dios mío. No, los uniformes nazis. De todos los ejércitos... Aunque sí lo dijiste con un tono, bueno, es que a ti te sale natural, ¿verdad? Pero los uniformes estaban chulos. Chulos. Es que así se dice, idiota. Idiota. O sea, ya como dije en la tertulia pasada, hablando a Prince of War un poquillo. Así se no dice. No estamos a favor de los nazis, pero sí que como wargame o incluso tema militar y histórico. Porque ¿sí? Sé que va a ser duro, pero... El problema de los nazis es que la gente compara al ejército con el partido nazi. Sí, eran dos cosas completamente eran diferentes. Tres divisiones, o sea, eran tres cuerpos, la aviación, la Luftwaffe, la Wehrmacht. Y los nazis realmente, prácticamente, el único sitio donde tenían algo de poder, entre comillas, eran en los últimos años de... Mm. Con los comisarios en los ejércitos de tierra, por así decirlo. Sí, las SS. Pero Hollywood no ha metido tanto que todos los alemanes eran nazis. Ah, no. Sí. No, por eso de ahí viene los campos de concentración, claro, sí, los campos de concentración no eran temas militares, eran temas de las SS. De hecho, ningún oficial de la Wehrmacht
tenía conocimiento de los campos de concentración hasta el 44. Sí, es como bueno, pero incluso dicen, ¿no? en la propia Marina se sabe de casos de que intentaron meter a partidarios, ya no era el término comisario, que era un poquito como el de los rusos de los últimos años, pero sí a jugadores del partido, y muchos fueron asesinados, no lo querían dentro de los barcos. Sí. Era una cosa, no, es que va, es para estar que bueno, y de ahí, y de ahí submarino, se... no, háblalo. Sí, y de ahí se deriva el golpe de, ¿cómo se dice? De el intento de asesinato de Stauffenberg. Sí. Que Tom Cruise casi lo consigue. Sí. Tom Cruise. Gracias, Hollywood, por simplificando los nombres. No, pero en serio, que la historia es algo muy bonito, y en todos los conflictos no defendemos a los nazis o la ideología nazi, porque tal, pero si nos damos cuenta, es extraño o muy complicado separar algún conflicto de la humanidad en sin el nombre, que no haya habido xenofobia. Sí. O sea, siempre ha sido algún país contra un país, hablando de razas, de etnia ideología, contra etnia. Sí. Sí, pero siempre ha habido el tema de mi pueblo es mejor que el tuyo, y lo demostramos con el odio a tu etnia o tu raza. Bueno, el incluso hoy en día, con todo lo moderno que nos queremos estar, en hoy África mismo es un hervidero de xenofobia, de es sí. Raro, no hay ningún, yo creo que no hay ningún conflicto armado que sí, no, que el país, no, el país o la bandera es una excusa para que la tribu esta de hace 2000 años se vuelva loca a matar con la de al lado. Sí, velo tú simplemente entre Pakistán e Israel. Pero los uniformes de los nazis son los más bonitos que ha habido. Cállate, Garbage. Bueno, los de los rusos también están padres. Ay, bueno, pero los hablando rusos... de lo... hablando del Defense of War, vamos a dejar un poquito loca la historia. Allá lo que en Alemania, en las comunidades de Defense of War, tenéis la sensación, como tengo yo, de que los nazis son los Space Marine de, no, del juego, sí, a nivel de que todo el mundo lo juega o que es muy... Sí, sí, bueno, aquí en Alemania es un tema un poco complicado por el mismo, sí, tema del... Claro, ¿no? Es que tú, ¿cómo? Juegas con un ejército nazi. Ah, sí, yo juego con nazis, yo juego con... Nazi. No, pero me refiero a que yo conozco a los alemanes. Ajá. Y son muy... O sea, Hollywood y el... Le han marcado Hollywood y yo... A ver, yo digo, hablo de Hollywood porque es el que nos machaca, ¿no? Sí. Están como humillados con el tema nazi. Sí. Bueno... concretamente en el tema de Flames of War... sí, como dices, son los Space Marine de Flames of War. Por lo mismo de que también venden mucho. Son los buenos que tienen... son los mejores en los tres periodos. Sí, y tienen la mayor gama de vehículos, infantería, tienen todo. Y los tanques más pesados, es el Armada de la Wehrmacht. Pero eso no, es la excepción, no. Que si te meten los supertanques rusos contra... Se pone bueno. La batalla de tanques rusos contra alemanes es una carnicería horrible. Pero no se supone que eso lo hace todavía más realista a lo que fueron, claro, los hechos. Por eso mismo, así, que no es algo gratuito en sí. Sí, no es algo gratuito. No de es hecho, para vender, o sea, no. Sí, es lo que nos gustó mucho aquí con el sistema de Flames of War, que para vender no hicieron a una raza más igualada, no las hicieron igualadas. Entonces, por ejemplo, si quieres jugar con Polonia, ándale, juega con Polonia, vas a usar un buen de caballería, pero te arriesgas a que te van a dar palizas durísimas, porque no tienes casi nada de tanques, no tienes armas pesadas, tienes una caballería muy buena, pero donde te agarren unas ametralladoras van a ser una carnicería. Y pues es real, en la Primera Guerra Mundial la caballería se volvió obsoleta después de un tiempo, por las ametralladoras. Claro. Y... Que de hecho, pues, se puede ver la última película de Steven Spielberg, War Horse, que a mí me encantó. ¡Ay, qué bonita película! Porque la visión de la película... Steven Spielberg... Sí. Peca muchas veces de que es muy lacrimógeno, o sea, muy...
pero en esta película no lo es tanto. Pero lo que me encantó de la película es que muestra a los dos bandos de la contienda, uh-huh, como que en los dos bandos hay gente buena y en los dos, ¿sí?, bandos hay gente de lo peor. O sea, de no hecho. Es, pese a ser judío él, no retrató a los Krauts o a los alemanes con el odio impreso que se suele impregnar en otras producciones. Quizás se le quitó un poquito la venda de los ojos y dijo, bueno, es que estos alemanes son de la Primera Guerra Mundial, no son los demonios de Salvar a los Casos de Ryan. De Pero hecho. La verdad que Steven Spielberg, filmando películas de guerra, es un genio. Es, o sea, es muy bueno. La carga emotiva, no lacrimógena, digo emotiva, uh-huh, es brutal en esa película. Sí. Por ejemplo, esa escena cuando liberan al caballo que está enredado. No lo digas porque es spoiler, pero esa escena para mí, o sea, es que la película se basa un poquito como en pequeñas historias generadas por los personajes que conocen lo que es el caballo en, ajá, sus andancias. Y esa escena para mí, personalmente, es lo más bonito que se filmó en el 2011 allá en Gringolandia. Sí. O sea, tiene una lección moral que te da una bofetada, si la comprendes, te da una bofetada de lo que en la cara que te dice, pero vamos a ver, ¿qué me estás vendiendo? Sí. Yo me retiro. Pues bueno, chavales, pues ya estuvo bueno. Sí. Un placer, como todos los viernes, platicar con ustedes, chicos. Osvaldo, Rorcor, Garuden, mi niño Emilio, Ernie. Oh, papi, una buena Garbas. Bueno, esta, tengo que decirlo, esta tertulia fue un poquito extraña, porque generalmente hemos ido a más, pero para tener hoy a Emilio, uh-huh, hemos decidido hacerlo un poquito antes, en vez del lunes, como lo hemos hecho el viernes, y a Ernesto Gamboa, que se nos unió un poquito de extranje. Ah, hola, yo quiero hablar, pues habla. pues habla. Y yo, que a ver si se unen lo que es la próxima, y me ha gustado mucho la tertulia esta porque ha chocado mucho con respecto a la cuarta, que la cuarta fue un desmadre. No lo digo como algo negativo, sino me refiero a que en esta sí que hemos hablado de Wargame, con lo cual, si en la otra fue un desmadre y esta hemos hablado bastante de Wargames, que sepan que la próxima va a volver a ser lo que un desmadre. O sea, que eso va a ser así. Va a ser la tónica que vamos a lo que lleva. A no ser que salga en alguna noticia súper extraña que Game Workshop sacó ya sexta y nos pongamos a destripar la sexta edición. Sí. Porque yo creo que sexta edición, en el momento en que más o menos todos tengamos acceso a la información, ya sea vía original o PDF, o bueno, ¿por qué no decirlo? También vía Game Workshop digital, que a ver cómo harán para que la gente no le quite el DRM y todas esas cosas. No sé, es que, no sé, yo creo que sería bueno hacer una tertulia del tipo, vamos a destripar el libro a los Forge y Desván, no con, ¡ay, jugarlo, chicos, qué bueno! No, esto es una mierda, esto está bueno, esto está mal, no tiene por dónde cogerlo. Y que pase un poquito para que la gente de verdad sepa lo que está comprando o lo que quiere comprar. ¿Qué día lo muestra en todo? Yo creo que 23, si es como habíamos dicho, quiera pre-release y todo, yo voy a pedir el libro, ¿no? Para tenerlo en mis manos. No lo quiero, tiempo. No. Yo confío en Game Workshop, pero como jugador de Game Workshop, sé que, como en todas las ediciones, habrán cosas que no me gusten. ¿Por qué? Así. ¿Por qué sé que voy a jugar sexta? Porque me está pillando una época que estoy jugando mucho quinta. No voy a dejar de jugar a 40K porque me saquen un libro con una regla que no me gusten, ¿no? Yo la juego, me adapto y ya está. Si hay 100 reglas, por ejemplo, 80 reglas o 80. Suele ser, Game Workshop suele ser eso, 80 páginas de reglas más o menos, ¿no? Pueden haber dos que me cambien totalmente la forma de jugar quinta. A mí no me importa. Uh-huh. Yo juego las miniaturas, me gusta hacer conversiones, me gusta pintar, voy a seguir con el rollo. Por eso digo que. A mí tampoco me importa porque yo no jugué quinta. Los llorones, poquito, la mayoría de los llorones es porque solo han jugado quinta edición y ven, sí, que van a cambiar su mundo. Sí. De hecho, yo voy a tener que reformular todas mis listas, pedir cosas nuevas. Sí, yo por eso no soy arreglado. Bueno. Ver qué es como sale y ya de ahí va bien. Bueno, pues en esa futura, bueno, la próxima tertulia 6, que rápido pasa lo que el tiempo. La próxima tertulia 6 están todos ustedes
invitados, bueno, no hace falta invitarlos, porque ustedes si quieren se meten, ¿verdad, Ernesto? Y lo digo con todo el cariño, o sea, me refiero a que ese es el concepto. Oye, ah, no, que está en la tertulia, sí, pues yo, pero yo quiero hablar. Pues entra para adentro, hijo, total, yo no pago tu internet. Tú sabrás lo que haces con él. ¿En qué lo inviertes? ¿Playboy? No, es que eso dice, mira, 3 horas de bajar porno o 3 horas de una tertulia. Hay que pensar. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ay, alemán, cultura alemana. No me estés troleando. Pues bueno, señores, Osvaldo, creo que si no se da por aludido o no nos escucha, que sepa que le queremos un montón, que es por problemas técnicos, porque parece ser que en Costa Rica hay una tormenta o algo así, que ya ha habido varios apagones. Juan Simao se tuvo que ir por la misma razón, pese a estar en Venezuela. Se ve que cuando el Caribe o la zona esa se pone dura, se pone duro todo. Y bueno, sí. pues ya está. Porque ahorita hay un huracán en las costas del Pacífico, ¿no? En Oaxaca. Es una tormenta tropical, se llama Carlota. Entonces, nosotros aquí tenemos mucha lluvia y está un poco mal la señal de internet también. Y llovió cañona. Bueno, pues señores, ya está. Pero si vives en el paraíso, Garbage. La verdad, sí. ¿No? Que el paraíso es Canarias, hombre. Que en Canarias no llueve. Llueve 3 días al año. Eso es verdad. En los hoteles hay garantía de sol. Hay garantía de sol. Si no tienes sol, te regresan tu dinero. Claro, es verdad. Sí, hombre. Aquí en Hamburgo te dicen, si no llueve, te regresamos tu dinero. Ah, si sale el sol, esto es humor europeo. Claro. Si aquí te dicen, si sale el sol, paga doble. Esto es Alemania. Esto no es la selva negra. Eso es otra cosa. Es que, pues bueno, es que señores, que si no, no cortamos. Que luego hablan de mí. Luego no veas. Sí. Pues nada, pues ya cuando Rorcor quiera, dará lo que le corte. Rorcor dirá la frase final, porque su club de fans se lo exigen. ¿Quién es el presidente del club de fans? Yo no sé si soy el presidente, pero yo soy el fan número uno. Garbage, ¿quiere ser el presidente del club de fans? ¡No! No, Garbage sería el club de fans México. Sí. De fans de Rorcor México. Bueno, tampoco vamos a alargarlo mucho más porque... ¡Somos fan de Rorcor! ¡Somos fan de Rorcor! ¡Somos fan de Rorcor! Ich bin der Fan Nummer 1. Danke vielmals, Emilio. Danke. Bitte schön. Bueno, te amo, Emilio. ¿Saben cuál es la palabra en alemán que más me gusta? ¿Cuál? Granaten. Granaten. Bueno, que me gustaría alargar un poquito más la tertulia, pero me tengo que ir porque si pierdo el autobús, pierdo... Alargarla más, Rorcor, ya son 3 horas y 20. Pero podríamos llevarnos, admítelo, podríamos llevarnos otras 3 horas hablando tranquilamente. Sí, no, sí, otra cosa. Pero ya no. Está, pero me tengo que ir al torneo, tengo que coger un autobús. Así sí. Que... Como ven, aunque Garudén parezca el que manda, esto se corta porque Rorcor quiere. Sí, claro. Esto es... Rorcor se va loca a jugar y se corta y punto. ¿Like a boss? Pues nada, muchísimas gracias a todos por participar, ya que tengo que poner yo el cierre. Tanto a Ernesto, Osvaldo, Sergio, a Emilio, a Juan Simao, y ya creo que no me dejo. Y a nuestros seguidores, que alguno habrá, supongo. Sí, pero estaba... Si han llegado a este punto, supongo que el like... Tendrá que ponerlo, a no ser que seas un troll de internet y te hayas querido enterar de todo si por si te hablamos de ti o algo, no sé. No hubieras dicho eso porque seguramente lo sabrá. Yo qué sé, hay gente más rara. Hay gente que dice que nos odia pero nos sigue, no lo entiendo, o sea, no. Yo los odio. No. Sí, sí, ay, pero es un odio, es un odio compartido. Es como el odio a Games Workshop. Lo odias pero sigues comprando. Es una relación amor-odio. Pues venga, chavales, ya está. Ya sí. Y ya, gracias a todos. Cállense, hombre. Tierra, Rorcor.
Cierro ya. Bueno. Somos fans de Rorcor. Como despedida también decir que voy a jugar la partida por pareja más rara de mi vida. Juego como aliado. ¿Por qué? Porque vas a tener una... ¿Y por qué lo comentas ahorita que ya nos vamos? No, porque me dejaron con la piel en los labios. Voy a jugar con un alto elfo. ¡Golpeen a Rorcor! Dios mío. Con un falditas blancas. Guay. La pareja ideal. Sí, podríamos hacer un monográfico de que por qué los alto elfos van con falditas blancas a la guerra. La guerra con las falditas blancas limpitas. Bueno. Bueno, chicos. Pues Rorcor, hasta otra. Hasta la otra. Chao. Entonces.